I'm sorry, I don't speak Spanish very well. You don't want to hear me try. Y dice que no habla muy bien español. Tampoco ustedes no quieren que ella. Thank you, Tracy, for organizing this and for inviting me and for the kind introduction. It really is. It's very fun for me to come here. It's my first time in South America, and talk to you. So I've been in every other continent in the world to talk about these things, but not South America. So what I thought we could do this morning is, like Tracy said, try to get our head around a very basic principle about how the brain learns. And to do that, what I thought I would do is show you the cases of two really exceptional young men whom I studied for my dissertation research and who are still studying because they're teaching so much to us about the ways that people compensate for neuropsychological strengths and weaknesses. And each of these young men has actually had an entire hemisphere of his brain removed. Entonces, lo que es el objetivo, como comentamos, es entender los conceptos más globales sobre lo que es el aprendizaje cerebro. Y al mismo tiempo, he querido utilizar dos estudios de caso de dos personas que han tenido la mitad de su cerebro. O sea, no tienen la mitad de su cerebro para poder ilustrar lo que serían los circuitos neuronales que son la plasticidad y la flexibilidad del cerebro para adaptarse. And so, arguably, these guys are the only, among the only, really right-brained and left-brained learners in the world. Esos son la gente que son los únicos que literalmente son del hemisferio izquierdo o derecho de preferencia, que es la única cosa que tengan. Te olvidé mencionar que ella estudió a esas dos personas por sus, su trabajo de doctorado. Right. So, you know, the rest of us all learn with both halves of our brain all the time. Todo mundo aprende con los dos hemisferios del cerebro. Esos son los únicos que solo tienen un solo lado. But that doesn't mean that the two halves of the brain function in exactly the same way. Pero no significa que los dos lados funcionen igualitos. And so what I'm going to show you this morning is how these young men do the things that they, quote, should not be able to do. Entonces, ellos rompieron esquemas, o sea, realmente de pensar sobre el cerebro, porque esas personas logran hacer casi todo lo que hacen las personas con los dos hemisferios. Entonces, ellos rompieron el esquema de pensar que, el hemisferio izquierdo hace X, y derecho a seguir, ahora se entiende que se puede tener una mezcla de información cruzada a través de los dos hemisferios y que gracias a la plasticidad se puede utilizar diferentes partes del cerebro para remediar problemas de aprendizaje. Right, exactly. So what we're going to do is try to understand something about how these young men function and from that deduce principles about how the mind organizes itself around sets of strengths and weaknesses. Because none of us are equivalently good at everything. Everyone has some talents and some weaknesses, and we all bring our own subjective, personal way of understanding and experiencing the world when we struggle to learn something new. Entonces, ella quiere aprovechar de esos espacios para también ilustrar algo de nosotros mismos que tiene que ver con el concepto de cómo se organiza la mente a través del cerebro en diferentes formas, gracias a lo que serían debilidades o fortalezas de cada uno, gracias a sus propias experiencias pasadas, pero hay una influencia, entonces nadie tiene el mismo cerebro. Entonces, quiere utilizar a su mente para poder ilustrar la flexibilidad del cerebro en organizarse basado en las experiencias en su alrededor, en su entorno. Exactly. She's very good. She actually speaks. She understands. Yeah, I understand. So the bottom of the slides are closed. I know. Okay, that's fine. Sorry. Entonces estamos hablando de. Ya se puede. Por favor, ayúdanos porque queremos conocer. Yeah. So this should say the art and science of teaching, neuroscientists and educators working together to solve educationally relevant problems.
So that's what we're trying to do. And I wanted to start, I'm going to start my keynote this way also, I think, on Saturday. I haven't decided yet for sure. but with this painting that was done by a colleague of mine at USC, a woman named Barbara Lazzari. She's a good friend of mine and a really lovely person. And if you look at this, you know, painting, it's a seascape. It's a picture of the ocean. You can see all these little fish and these weeds, and in the middle are these kind of white, squiggly things. You see these? Some people think, my daughter thinks they're clouds, other people think that they are waves. What those actually are is neuroimaging data from one brave woman who came into our neuroimaging center and let us take pictures of her brain. And we then took those pictures and we took off all of the cortex around the outside, all of the neurons, the little cells that do the work of thinking. We stripped those all off in the picture, not in the person. Pero en el enfoque de eso, sí, la conciencia en enseñar, y justamente el enfoque tiene que ver con la resolución de problemas en educación basada en la información que puede proporcionar la conciencia. Ella les invita a revisar lo que sería la imagen que está aquí, que a algunas personas parece, ah, parece el mar, parece otras cosas, lo que realmente es. Fundamentalmente son imágenes del cerebro y justamente las partes blandas que están mirando allí tienen que ver con sobreimposición de varias imágenes a la vez del mismo cerebro de una persona. Lo que no tiene es que ella dice, y eso fue la noticia, es que básicamente le quitó lo que era toda la corteza, es la parte de adentro, no la persona de verdad, pero solo en las imágenes, para que se puedan ver exactamente ciertas conexiones que están pasando sobre varios lapsos de tiempo. And so, what Margaret has painted is, in essence, all of the connectivity, all of the networks of this woman's brain. Everything in her brain that allows her to think like a whole human being, and not like a whole bunch of little cells on their own. Entonces el concepto aquí es para que ustedes aprecien bastante cómo es increíblemente íntima y complejo las conexiones que uno necesita para tener realmente pensamiento, para entender cómo son, o sea, la complejidad del cerebro, porque básicamente no es una cosa lineal, no es un cerebro así que funciona así nomás, pero hay varias diferentes conexiones entre diferentes partes, en diferentes momentos, por diferentes cosas. Entonces, parte de este ejercicio es simplemente apreciar la complejidad de lo que es el cerebro y su funcionamiento. It's very dynamic. Es algo dinámico que cambia diario. And so, she's painted this connectivity of this woman's brain, not sort of in the corner where we all look at it, you know, with our magnifying glass and try to study how does she do this and that, and we poke, right? Instead, she's painted the connectivity of this woman's brain into a huge seascape of life, with the waves sloshing it back and forth and the sunlight shining down onto it and little weeds growing up through the bottom and the whole thing floating in this sort of social and cultural world, this dynamic living world that's pushing on and influencing and supporting that brain. Yeah, that's about to image itself. Entonces, parte para eso, de entender, o sea, la interpretación de la pintura es para poder mostrar cómo eso es algo literalmente vivo, dinámico, cambiante, en el momento, y que hay diferentes fuentes de nutrición que puede ver, o sea, del sol, lo que sería la parte de las bases básicas de las plantas, lo que es un intercambio de varios diferentes elementos a la vez. No solo que una cosa pasa y crea X. No, es algo bastante más completo que eso. And so that's how I want us to understand the way that I, as a neuroscientist and a human development psychologist, think about the human brain. I don't think about the brain as something that kind of comes to you pre-made, or that is coming to you sort of separate from you. So you've got a child in your classroom and that child has a particular brain and we have to teach to what that brain is. But I don't think of a child and a brain and myself and a brain as separate things.
Our brain is a dynamic, living organ that emerges and gives rise to ourselves, to everything that we are, and to our minds. It's an incredibly complex and dynamic process by which our mind is generated in the brain and in the body. The body and the brain are co-regulating and co-organizing and feeling each other. The brain is, in essence, there, originally, evolutionarily, to manage your life, to manage your body, to make your heartbeat, to make you remember to breathe, to make you eat, to make you procreate, and do all the things, and get along with conspecifics, do all of the things you need to do to be able to stay in your life. And now, what I'm arguing is that those very same neural systems that have evolved to sustain our physical and embodied life and actions are now reused at the same time for the faculties of the mind. Entonces le voy a intervenir, o sea, hacer un poquito más libre en lo que sería la traducción, porque creo que lo que acaba de mencionar Mary Helen es fundamental para el Congreso. Lo que está haciendo Mary Helen como un neurocientífico, una persona de desarrollo psicológico, está mirando a través de otro lente, mente, cerebro, educación, lo que sería el desarrollo de personas, porque lo que sabemos en general, los neurocientíficos le importa el cerebro, los psicólogos le importa la mente. Pero lo que ella está diciendo que es otra perspectiva, que hay una integración bastante íntima entre lo que es la formación de la persona, la personalidad de la persona. No se puede tratar de un chico en la clase como su cerebro. O sea, es todo lo que es el bagaje de su pasado, de sus experiencias, de su cultura, que también integra esta información. Entonces, ella cree que la zona se nace de todo ese conjunto de conexiones, no solo inmediatamente del cerebro en sí. Entonces, por eso, la idea de ver eso a través de una lente más transdisciplinaria sería realmente la clave en entender cómo somos. Ella terminó hablando de lo que sería la parte evolutiva. O sea, básicamente el cerebro está hecho para proteger el cuerpo y sobrevivir y procrear y ya. Pero ya hemos evolucionado a cierto nivel para llegar a un punto donde realmente los seres están completos. Ustedes están aquí pensando en cómo el cerebro piensa. Imagínense eso. Entonces es realmente una cosa realmente fantástica que hemos llegado a ese nivel más moderno de entender el concepto de lo que es el cerebro y el pensar. I did a very liberal translation. I was just going to say, you did so much better than that. It was a very liberal translation of what you said. Just to make sure that they appreciate the mind free education. I love. I should get you to turn inside off. We've got to take that one. Oh, okay. So, thank you. Right, so that's the idea. That's sort of where we're starting from. And we take it from there. So, the question is, how does this life around this brain float it and move it and organize it into the organ that allows us to be us, that allows us to have culture, that allows us to love each other, that allows us to have a mind to create poetry and physics and all of the wonderful, amazing technological advances that only our species is capable of? And what my work is showing is that, and this is really building on others' work too, especially Antonio Damasio and other people, embodied cognition researchers, that the brain's basic job of organizing the body is actually shaping the logic of how the mind is organized. And so there's a kind of double job going on, where the same parts of your brain that control, say, your guts, like your stomach, right? You feel like you're sad or you're upset and you feel like there's this knot in your stomach. The same part of your brain that allows you to literally digest your food is the part on which we experience emotions and self, for example. Entonces, let me just stop because you're getting a laugh. Entonces, ella dice que eso sí es el punto de comienzo de nuestra discusión, pero lo que quiere es que ustedes aprecien bastante lo que era de perspectiva tal vez emotiva, o sea, las partes que nos hace reaccionar a los funcionamientos básicos de ir por ver, o lo que cuando nos sentimos tristes, nos sentimos en el estómago, o sea, mal.
Como esto sí es parte de la evolución, cómo es que la parte de las experiencias exteriores han influenciado cómo somos o lo que somos capaces de hacer hoy en día a través del cerebro, de contemplar, de pensar en poesía, de pensar en la creación de nuevas cosas. Cómo hemos llegado a este nivel a través de lo que era anteriormente en nuestra especie de hace esto, era simplemente para sobrevivir. O sea, el cerebro funciona en otras especies para ayudar el cuerpo sobrevivir y copiar y tener más. Pero ahora hemos llegado a un nivel como especie donde se puede crear cosas, llegar a un nivel bastante más alto y pensar en pensar es básicamente es otra cosa única de los seres humanos. Dice que puede llegar a hacer algo oscuro y peligroso y de susto. So, what this means? Can be very scary sometimes when we think that what neuroscientists like myself are trying to do is kind of take away the magic of what it means to be me, to kind of wipe off that dynamic emergent self that creates poetry, that loves my spouse and my children, that appreciates the sunset, right? And what I want you to understand is that nothing could be farther from what we're actually trying to do. In fact, we can't do that, given the kinds of technologies that we have. Entonces muchos dicen que puede ser, o sea, mucha gente, y ustedes son realmente felicitados a atreverse a meterse en un campo bastante nuevo, porque muchos docentes, mucha gente regular, se siente que la neurociencia le hace frío al concepto de su cerebro y funcionamiento y todo básico. Muchos de ellos dicen que es al revés, realmente al conocer mejor lo que es el cerebro, las partes íntimas de cómo realmente desarrollamos como seres vivos, o sea, cómo crecer con la creatividad que tenemos, es algo bastante distinto de lo que es el frío ciencia neurocientífica. Entonces, ahí quiero invitarles a este cuento que no es algo de tener miedo, que al aprender el cerebro vamos a quitarnos de lo que somos seres. Ella dice que es una cosa, o sea, es al revés, que realmente nos ayuda a entender mejor a nosotros mismos a través de la neurociencia. And the other reason I like this picture is because it's a very nice visual metaphor for how I'm trying to study the brain and how people study the brain. This is my daughter's jack-o'-lantern from a few years ago. And if you look at this face that she drew on this pumpkin, and I used the knife, okay, don't worry. You can't see the candle that's inside that pumpkin. But you can imagine, you can infer something about the state of the warmth and the light and the heat on the inside that's shining out through that face. And this is very much like how I think about the neuroimaging data that I'm going to show you. We can't see the state of that candle that's inside of ourselves or inside of our students, but we're using every kind of resourceful tool we have to try to infer things, learn things about how that candle burns, its warmth, its heat, how to feed it. And we can use neuroimaging to see inside the activity of the brain. We can ask people about their experiences. We can measure their psychophysiology, the way their heart beats, right, the way they breathe. We can measure the way their fingers sweat. We can look at their natural behavior, their facial expressions, their interest. And we can use all of the words they tell us, and we can use all of these sources of information to try to figure out something about the way that candle burns. And doing that does not put out the candle. It just helps us to appreciate it in a new and more nuanced way so that we can feed it better. Entonces, ella cree que es una excelente metáfora por lo que es el cerebro, lo que es el ser, lo que es este, de tener una vela adentro de lo que hizo su hija en Inmordino hace un par de años. Ella dice que hay una luz por adentro, no se puede ver la vela, pero se puede ver a través de la vela lo que sigue en la imagen por afuera. Entonces, el concepto, la metáfora aquí es que básicamente no se puede literalmente ahorita mirar adentro y tocar y ver lo que está adentro de nuestros cerebros, pero a través de neuroimágenes, a través de observaciones cuidadosas.
se puede destacar inferir bastante información hoy en día que no tuvimos anteriormente. Entonces ella quiere que entienda un poquito lo que sería el uso de eso, y a través de esta luz podemos tener mejor, o sea, entendimiento de cómo funcionan las cosas. Hoy en día, gracias a la tecnología, hay varias maneras de entender y ayudarlas, lo que era anteriormente en Soma Psicología, en diferencias sobre cómo funcionan las cosas. Ahora, a través de ciertas imágenes, de estudios de la fisiología de una persona, cuando ya empiezan a sudar las manos, cuando late rápido el corazón, esos señales, ¿qué está pasando en la fisiología del cerebro y cómo se puede controlar eso a través de una manipulación de comportamiento externo después? Entonces, ahí quiere que mantienen esta imagen en la cabeza, porque no es que vamos a poder hacer imágenes en todos los cerebros de todo el mundo para poder entender la información, pero sí se puede ayudar como una manera de interpretar aún mejor lo que es el ser de cada uno. And just to drive us the rest of the way home, of course, when we put a person in the neuroimaging scanner, we can only study one person at a time. And of course, when we sit a child in front of a test, we're just studying what they can do on their own. But really, real people don't work as single people on our own, almost ever. We engage with one another, we work together, we learn from one another, we are acculturated. Even if we're thinking or doing something by ourselves, we're using cultural ways of knowing and feeling and expressing that we've learned through a lifetime of experiences in our social and cultural world. And so we need always to remember that when we study what happens in a brain or what happens on average in a bunch of brains, we're really reducing that person's functionality to a very unnatural level where we're examining one by one by one. Now that doesn't mean scientifically that that's not valid. It's an excellent way to try to isolate information to learn, but we need to interpret the information in light of a broader social world and social context. Entonces, cuando, o sea, para llegar, o sea, estudiar un poquito más el metáforo que existe aquí, cuando sí toman imágenes, el estudio en la ciencia literalmente estudia cerebro por cerebro por cerebro. O puede ser un poquito de cerebros, pero no es todo, porque lo que somos, los seres humanos y el órgano del cerebro es increíblemente social. Nosotros somos formados no solo por nosotros mismos, sino por los propios cerebros y vivimos solitos, ¿no? Vivimos en contexto cultural y social. Y por ende, lo que se puede decir sobre o sobre generalizaciones de lo que se encuentra en el cerebro, van a ver lo que es el cerebro de una persona, cómo está esta persona. Pero todo el bagaje atrás, o sea, de esta persona, puede incidir o influir en lo que sería lo que están mirando a través de los cerebros. Entonces, hay que acordar siempre que estamos hablando en la unidad de neurociencia en números bien pequeños. Y ustedes, como trabajan en las escuelas, están hablando de contextos bastante más amplios de sociedad. Entonces, hay incluso de cabes ahí un poquito en la información que se puede extraer de neurociencia así era la aula. Pero es muy importante apreciar que lo que estamos mirando también tiene una influencia fuerte del otro. O sea, no es solo una persona solita aprendiendo, pero es en donde está esta persona en su entorno social. In fact, I mean, just as an aside, one of the things that's confusing neuroscientists so much right now in the study of self, bunch of neuroscientists types, okay, who want to understand how we have a self and want to understand, you know, I sure feel like I'm real, you know, how do I get that subjective awareness of self? Una de las cosas súper confusas por los niños científicos en inglés es el entender el yo, de quién soy yo, o sea, el ser individuo. Entonces, los psicólogos han estudiado lo que sería el ser, el concepto, o sea, el concepto de conciencia de uno mismo. Pero adentro, los niños científicos se confunden totalmente con ese concepto porque es tan individual lo que puede estudiar. Entonces, revisar el cerebro de una persona no resulta igual en comparaciones, o sea, cuando tratan de entender el yo, el ser. And guess what? It's confusing them so much. The same regions of the brain that support self support social emotion
and social processing, and they don't know why. La parte más confusa para los neurocientíficos es cuando estudian el individual, el ser, la autoconcepción de una persona, se van eliminando las mismas partes que están relacionadas a la interacción social. Y eso ha sido un descubrimiento no esperado. O sea, para entender a uno mismo, tiene que necesariamente entender al otro. O por lo menos la fisiología del cerebro se muestra que los mismos circuitos que nos ayudan a entender al otro son exactamente lo que necesitamos para entender nosotros mismos. That's a nice thing. You have to translate that. So the basic idea is that we're trying to use information here from cognitive science, from human development psychology, from neuroscience to solve education problems, not because this disciplinary information and evidence can tell you what to do. It cannot tell you what to do. But because it helps us constrain the problem space, understand the kinds of mechanisms that are likely to underlie the problems that you have in education practice, so that you have new tools for thinking about how you could design educational interventions and supports for children. And that's a very important point. Neuroscientists cannot come with our brain evidence and tell you what to do because we don't understand the dynamics and the population and the situation and the values for what you want your children to learn. But what we can do is teach you about what we're learning about how the mind is organized and the ways in which things happen and work in the brain and ways in which they don't happen, so that you can use those new insights into the organization of the mind to design better education practices. No está esperado que la neurociencia llegue a decir, aquí está la respuesta. O sea, eso no es el concepto. La idea es de tener otro limitante. Más que nada, no es una agregación de información. Los otros limitantes, poner parámetros dentro de los problemas educativos para que se puedan entenderles a través de otro lente que se viene a la neurociencia. ¿Por qué? Porque no se debe esperar, o sea, se debe utilizar información de neurociencia cognitiva, cómo se funciona el cerebro mientras está aprendiendo, para ayudarnos a entender aún mejor lo que nosotros observamos en el aula. No es la misma cosa lo que es la complejidad de una aula versus, o sea, cómo está un laboratorio de neurocientífico que está estudiando cerebro por cerebro por cerebro. Entonces, ella quiere que acepten, celebra lo que es una lente extra, nuevo, una visión, una perspectiva adicional, agregado, pero no es que neurociencia reemplaza todo lo que hemos hecho en educación anteriormente. Básicamente es una adición, otra manera más de también restringir la manera que revisamos la información y no tratamos de hacer sobregeneralizaciones sobre individuos en el aula porque podemos tener otro tipo de evidencia en neurociencia para apoyar lo que serían nuevas intervenciones en el aula. I mean, it's like, I just thought it's now, so see if it makes sense. It's like a gastroenterologist who understands digestion telling a chef what to do. Es como un gastroenterólogo diciendo a un chef cómo debe cocinar. O sea, no funciona así. O sea, debe ser información complementaria. I like that. Good analogy. Work that in. That's good. So this is a quote from a teacher who did a four-day workshop with me. And I just put it up because I think this is exactly what we were aiming for in the mindset. This teacher, she's a teacher from India, actually. She said, I expected more answers from this workshop. I wanted to be told what to do, right? And I'm glad I didn't get answers. Too much professional development works to give answers and overlooks that the teacher is the skilled professional, acting in a non-duplicatable context, a context that isn't the same. There are different contexts everywhere. This workshop instead helped me to think better, to understand something about what learning is, so that I have a new lens from which to understand the problems that face me daily.
es básicamente el concepto de dar a una persona un pescado y como un día, o se puede dar las herramientas para pensar mejor. Y dice que esta cita viene de un docente que realmente muestra lo que es obvio en los contextos de desarrollo profesional. La gente, los profesores llegan a ver, dime qué hago mañana, o sea, dime cómo cambiar mi práctica. Y ella dice que esta persona era tan feliz después de los 4 días de encuentro que no recibió respuestas. Lo que recibió era una manera de procesar y pensar diferentemente en la manera que acepta los problemas en educación y a través de otro lente nuevo, a través de la ciencia, de complementar lo que serían sus conocimientos previos. Pero no vengan aquí esperando recetas y que mañana te digo qué hacer. O sea, la idea es que ustedes aprenden a través de esa información para complementar lo que ya saben como buenos docentes. Okay. So now I'm going to tell you about these two very exceptional young men. And we're going to sort of follow a trajectory of discovery about these young men as a way to model the process of discovery that you engage all the time with your own students and with your own self as a learner when you are working to educate other people. And what we learn is that every person is an individual, every person is different, but there are basic ways in which, logics behind the way the mind can be individualized. And those can organize the way in which you present material and the way in which you support learning in your students. And so it's those that we're trying to distill in neuroscience, not factual information about what for you to do, and not little pieces of information about where in the brain different things are, like Tracy said at the beginning. But instead, why things are where they are, and how your own thinking and experience in the world of learning, which is a social world, has made these functions fall in the brain where they are. Because then we understand the process of developing a brain. And that's what ultimately you aim to do. Entonces, como punto de metodología, he de compartir dos estudios de caso que hizo un seguimiento. ¿Por qué? Porque esos casos son bastante particulares, pero al mismo tiempo se pueden hablar en términos bastante generales de lo que es el proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, que ella dice que nosotros mismos vivimos en el diario en nuestras mismas clases. Pero ella quiere utilizar esos casos para que ustedes mismos se caigan en cuenta de ciertas maneras que se forman diferentes circuitos neuronales relacionados al aprendizaje, porque van a haber, o sea, cosas excepcionales en esas personas, pero al mismo tiempo se pueden entender lo que es el proceso de aprendizaje en términos generales a través de esos dos casos. Y lo que ella no quiere hacer es prescribir, o sea, hacer eso mejor. Lo que quiere es explicarles algunos procesos de aprendizaje de esas personas para que ustedes den un paralelo en cómo ustedes mismos enseñan y cómo ellos, o los estudiantes en sus aulas, aprenden, para que se puedan entender los mecanismos relacionados a lo que es el aprendizaje en sí. El video está en inglés y lo que quiere es que ustedes, por favor, observen con bastante detalle lo que va a pasar en el video. Van a narrarlo en inglés, pero lo que, o sea, es importante, pero lo que es más importante es que ustedes fijen lo que serían, si observan como buenos docentes, qué está pasando en este contexto. Entonces, por favor, que se puede prestar atención a esto. Hay dos asientos adelante, si quieren sentarse más adelante. So, this is a video about a young man who had his entire right hemisphere of his brain removed when he was 3 years old. Esa es una persona que ha tenido el hemisferio derecho, el hemisferio derecho sacado cuando tenía 3 años de edad. Entonces, una persona que ha crecido a partir de 3 años con un solo mitad de su cerebro. And I just want to point out, too, that many, many people who have this kind of surgery, first of all, you have this surgery to save your life, basically. You only have this kind of surgery if the hemisphere that's going to be removed is really killing the rest of the body. And so
and the rest of the brain. So this is a very last resort. It's a very rare thing to do. Eso es una intervención. Si no se hace ideal, no es que yo quiero hacer algo de eso, por favor, saca el otro. No es adictivo. Es una cosa solo para preservar la vida de la persona. Entonces le sacó el hemisferio para simplemente ayudar la probabilidad de sobrevivencia de esta persona. And also, many, many people who have this surgery don't do that well and have a lot of residual deficits. But sometimes people do remarkably well. And so I set out to study these people who are doing extremely well in order to understand how they do it, so that we can learn from them about what it means to have variation in learning across people. Entonces, en general, esa es una cirugía que no siempre tiene éxito. Entonces, hay varios problemas. Y ella quería estudiar un caso donde sí sacó con éxito. O sea, aprendió, o sea, qué es lo que pasó en el cerebro de esa persona que no había pasado en otros casos que le hizo tener tanto éxito. As a toddler, Nico suffered from life-threatening epileptic seizures, which were completely non-responsive to traditional therapies. Él tenía epilepsia que casi le se muere. Por eso, tenía la cirugía. So now, cases of hemispherectomy, it's always really advanced. So you can hear, you can see that you notice with one arm that's connected to his right hemisphere, he has very poor control. But he can't move it. And he can't swim like this, and he can walk with both legs. Okay? Even though the side of his brain that controls that leg is gone, he's managed to compensate. Anteriormente, he speaks Spanish. Que el espíritu derecho que controla el cuerpo izquierdo, entonces se presumía que no iba a poder controlar eso, pero como se pueden ver, utiliza los dos. Bueno, yo no iba a decirle en ese momento, no, es que tú no puedes. This is a kind of using half his brain. This is in Spanish. Yeah. Watch him, it's fencing. Almost every day. While he holds his own in traditional fencing, because of the general weakness of the left side of his body, he competes in the Paralympic sport of wheelchair fencing. He tenía menos fuerza a la izquierda por eso, o sea, no es que no puede tener menos fuerza, por eso compite en el in a recent national Paralympic competition, Nico ranked third in Spain. He was one of the youngest competitors to reach the level. No, it's a question of Spanish. The remarkable thing about Nico's fencing is I think he was drawn to an activity that inherently involves somebody taking another person's so what I'm saying here is what's interesting about the reason that Nico loves fencing is that he wants to do it to practice things his right hemisphere can't do. De los movimientos del contrario, de qué punto deja la punta del arma del contrario para saber dónde está el y que no te toque, además de no dejar vos vueltos en tu sobre tus zonas válidas, sobre tu cuerpo. Él tiene una anomalía física, producto de su hemisferectomía, pero no tiene anomalía intelectual reconocida, con lo cual, para determinadas actividades intelectuales le requieren un título de bachiller que él no tiene.
¿Y por qué no lo tiene? Porque entre otras cosas es un tema físico, él no tiene melanomas, él no es capaz de reconocer algunas cosas abstractas de las matemáticas que él las pueda sacar adelante. Estoy en tratativa con el concejal de aquí de nuestro pueblo, a ver si, bueno, si nos hace una excepción, estoy atrás de eso. Y yo creo que lo vamos a conseguir. Watch what he's doing here. Painting. His preferred approach is to create copies. Watch how he thinks. Images that he likes. He modifies. He copies. The emotional message he wants to convey. It's a self-portrait. When he can, Nico attends classes at a local painting studio. Hola, buenos días. Pues cuando está Nico, se entera todo el mundo porque no para de hablar. He has a left hemisphere after all. Nico tiene un estilo muy personal. Es alucinante con Nico porque su problema está en el lado derecho del cerebro, que en realidad es el lado artístico. Y si hablamos está sacando su lado artístico del lado izquierdo del cerebro. Entonces muchas veces es incomprensible, pero lo tiene. Piensa en los mitos que está poniendo. Es un major goal with the kind of spatial representation and manipulation that's involved in art. Nico presents a very interesting problem. Everybody expected, for example, that he would never learn to draw. Everybody expected that he would not be able to draw. He wouldn't be able to represent things. Esperaba por ese déficit no iba a tener un concepto espacial. And changing it in accordance with his own interests and his own desires really is a great example of how he has used a left hemisphere approach to the world, if you will, to solve what normally is a right hemisphere problem. Nico met some friends to celebrate the exhibition of his paintings at a local bar restaurant. The owner is a friend of the family and an enthusiastic supporter. Entonces parte de eso es cuando tienen algún déficit o algo en general antropofísico que nunca vas a poder etiquetar a una persona, o sea, le condena al sin poder, pero nadie le dijo a él que no vas a poder, le animó para poder seguir lo que era de su interés y eso pues, pueden ver los resultados, ¿ya? Entonces, ¿are you going to show the other Yeah. Ahora va a compartir otro caso que tiene que ver con una persona que tenía la misma cosa, pero le sacó al otro hemisferio. Solo para que ustedes puedan comparar y ojalá que los mitos que han tenido de qué es una cosa de función cerebro izquierdo, cerebro derecho. ¿Cuántos cerebros tienes? Un cerebro. Entonces, para entender, o sea, cómo se puede compensar por lo que sería la pérdida de un hemisferio. She's going to now show another video that has to do with somebody who has a hemispherectomy exactly on the other side, but to show you exactly what their abilities are. Right. So, you just saw a young man who, by sort of conventional neurological wisdom, should not have
a lot of emotion, should not be able to do art, should not be able to move the left side of his body, should not be able to take other people's perspectives. What I think is so amazing about this young man's recovery, although it's not complete, he still has residual deficits and struggles, especially with things like math. But what I think is so amazing and instructive for teachers to understand is to notice the logic of how he and his interests, his social and emotional desires, have shaped the way in which he has gone at activities that have afforded him opportunities to compensate and practice and remediate the things we shouldn't be able to do. Indicó por lo menos cuatro diferentes cosas que no debe poder hacer. Ojalá que ustedes mismos se puedan interpretar eso, ¿cierto? De parte de emociones, de arte, conceptos espaciales. Pero lo que es más clave, el mensaje más principal en esto, es que justamente ustedes tienen chicos en la clase, o sea, tienen diferentes habilidades, ustedes o lo que sea, pero ¿cómo se puede utilizar la información a través de ese video de una persona que supuestamente no debe poder hacer X o Z y termina haciendo por su propia voluntad? Eso es una cosa increíblemente importante, que nadie le dijo, no vas a poder. Él mismo, por su propio interés, también encontró y buscó lo que sería la actividad justamente para poner un reto propio, para su propio crecimiento. Entonces, ella está pidiendo que hace una reflexión. ¿Qué entonces debe hacer nosotros, en nuestras aulas, con nuestros estudiantes, para ayudarles a ellos mismos a encontrar sus propios retos y dejar de decirles, ah, no vas a poder? Entonces, en vez de eso, dejar que esta misma persona que nace de ellos, sus propias intervenciones. So, his parents and his teachers and his physicians, when he was expressed an interest in something, they gave him the tools to be able to work around his disability. And what did he do? I would argue that the way in which he's accomplishing these activities that he shouldn't be able to do, that most people rely heavily on their right hemisphere to do, is by inventing a new way of doing it. He's actually not doing the same thing everybody else is. He's making a product that looks like what everybody else has, but when you study in detail how it is that he's doing these things, he's actually doing something very different and something that heavily reflects a left hemisphere approach to solving problems. Entonces, en términos generales, lo que sería una mucho más grande, o sea, intervención de lo que sería el hemisferio derecho involucrado en esos mismos procesos, al estudiar el cerebro de Nico, lo que encontró es que realmente está acercando el problema en forma diferente, gracias a la facilidad de hacer ciertas cosas, pero feeling no es hacer la misma cosa, es como si fuera un cerebro típico que utiliza ciertas conexiones, no están haciendo exactamente una duplicación en el cerebro, no, está aprendiendo a utilizar el hemisferio del cerebro de otra manera para interconectar la información en una nueva forma, donde el producto parece igual, pero en medio del proceso adentro del cerebro ha pasado algo muy distinto, y no es la misma manera que haría si hubiera los dos hemisferios. So, think about it for a minute, how he's doing, even from what we've seen here, how he's doing what he's doing. He shouldn't be able to paint. And I'll show you in a little while his artwork from the time he was young, 10 years old, up to these paintings he does now. And you'll see that the way in which he learned to paint is not doing what everybody else is doing. You noticed how he's doing it is by copying paintings that already exist. And he puts them right next to each other. And then he changes the copy to reflect what he wants to say or feel in that painting. Entonces, su acercamiento a lo que sería un reto de pintar, entonces, utiliza otro tipo de acercamiento al mismo, o sea, al mismo proyecto de pintar. En vez de imaginar pintar de la cabeza, él está utilizando una imagen, está copiándolo directamente
y después agrega elementos que para él, o sea, le hace expresar lo que él estaba buscando hacer. Yeah. Yeah. The mensaje más grande, I hope that they're doing this huge, the bigger message of the way we generally teach is to have. Right, we're getting there. Okay. So, right, so he does something that is a strategy that is very sequential with small pieces building into bigger and bigger pieces. So he takes a little piece and he puts it on his painting, and he paints a little line and he puts it on his painting, right? That is a very left hemisphere dominant way to accomplish what the rest of us accomplish, or not me, I don't accomplish that at all, but what some of us can accomplish with a right hemisphere kind of dominating. Okay. No sé si estaba, si fijaba cuando pintaba, él cogió pedacitos en la imagen de cantado, copiado este pedacito, después otro pedacito. O sea, no era de entender el dibujo y hacerlo, acercar la pintura como otra persona, pero hizo unas secuencias de pasos de copia que eran muy distintas. So the idea, and I'm going to show this to you over the next few, next little while, in more detail with someone else, but the idea is that he is bringing his own way of understanding and parsing the world to make a task into something he can do. He's not doing that consciously. He didn't decide, I don't do art like everybody else does it like this. I do it this other way. He stumbled into this strategy because that's naturally his inclination to think that way. Él encontró su propia estrategia a través de lo que él mismo, o sea, se dio cuenta de eso. No fue súper consciente que voy a hacer esto porque quiero lograr lo que hacen los otros. Simplemente a través de su propio ser, sus propios conocimientos pasados, aplicó lo que él tenía y utilizó una estrategia que le ocurrió de que lo que era para él natural. And so, what I'm going to argue to you too is that we all do this. We're all learners who are more talented at some things than at other things, who are inclined toward feeling the world and thinking about the world in particular ways. We're individuals based on our neural strength and on our experiences and our subjective perception of those experiences. And we need to design schools and educational experiences for children that honor that in a real and deep way. Entonces, el punto más clave de todo este ejemplo es de entender que ella tiene que plantear el argumento que todos somos como un hijo en nuestra manera de acercar diferentes problemas. Tenemos diferentes destrezas, tenemos diferentes fortalezas, tenemos diferentes debilidades, intereses. Nos acerca a cualquier reto de aprendizaje en nuestra propia manera. Lo que ella quiere plantear es que tenemos un reto grande adentro del contexto escolar, donde en general tenemos una manera de enseñar y pensamos que va a ayudar a la mayoría de la gente. Ella argumenta que la idea básica para nosotros es adaptarnos a nosotros, a lo que sería las maneras de acentuar diferentes materias, los individuos que tenemos en el aula, y apreciar que eso es el mundo, esa es la manera que la gente aprende. Entonces, adaptarnos a ese sistema en vez de pensar que podemos enseñar todo por igual. So what we really need, and I'll come back to this again, is education that is goal-oriented. The aim of the lesson is to produce a painting, in this case. And the question is, how can you orchestrate a context in which every student can engage their strengths to that aim? Entonces, el objetivo debe ser, en vez de decir que vamos a hacer esos procesos de esta manera y ya me sigue igual, que debemos plantear como un forma lo que sería aprendizaje basado en maestría, o sea, lo que sería mastery learning, que estás apuntando a ciertos puntos finales, pero la manera que progresas hacia esto, la manera, el tiempo que tomas tus propios procesos en sí, debe ser, pueden ser individual. Siempre y cuando llegues al punto final que queremos, está bien, pero el punto es que no debemos prescribir cómo una persona debe llegar a esos mismos retos. Plantear los retos sí, pero no prescribir cómo llegar a ellos. Unless, right, unless the lesson
is to be recalled, right? And that's fine. Ahora bien, el reto es el mismo producto en sí, que tienes que hacer los pasos así, así, así. El reto es eso, ok, pero en general lo que es el aprendizaje involucra mucho más que simplemente copiar lo que sigue un proceso realizado por otra persona. So, because some skills, you as the teacher know, are going to lead you somewhere else the students don't know yet. And they might be accomplishing today's goal in a way that will not allow them to take the next step. So you need to see that and re-steer, make a new lesson, so that the lesson is steering the kids to engage their strengths into something that's going to let them go where you want. Siempre tienen que confirmar que los procesos aprendidos o las habilidades o destrezas que están adquiridos en el camino sí son en una forma básicamente cuando te dice que estás construyendo algo hacia el producto final. Si un chico sí toma un día totalmente distinto y van a saltar ciertos pasos fundamentales para poder llegar al último paso, obviamente tienes que reenseñar y regresar a este punto. Si el chico está acercado, si el reto involucra lo que es en un constructivismo, o sea, un aprendizaje basado en otra información necesaria. Pero si no es eso el objetivo, o sea, los procesos, simplemente es llegar a X producto, no deben prescribir cómo le hace llegar el alumno a este paso. So, teaching is very, very difficult. No, no hay que decir eso, ¿no? Because, you need to understand not only what each child can do, can make for you, but how subjectively they are engaging in order to make that. What is their mental process by which that answer came out? Entonces ella plantea que el proceso de enseñanza-aprendizaje es bastante complejo, porque no solo es que ustedes como docentes planteen un objetivo que llega allí, entonces esos son los pasos a seguirme, pero ustedes mismos tienen que estar adentro y entender los procesos mentales de cada individuo para entender y apreciar si ellos sí están en buen camino, aunque no están haciendo exactamente lo que ustedes dicen, pero sí están llegando por su propio camino basado en lo que es su propia estrategia hacia lo que serían los retos en la clase. So now, are there questions before we go to the next preguntas, comentarios, dudas? Me llamó mucho la atención el video que acabo de hacer. Tengo una inquietud. Si bien es cierto que ahora mencionamos que hablamos del cerebro como una totalidad, no lo particionamos en el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. En la educación hay el tema de que decimos un niño es cierto, un niño es zurdo, por la dominancia cerebral. El momento que un niño empieza a utilizar las dos manos, lo dejamos que haya esta confusión en lo que es la lateralidad, o continuamos haciendo que el predominio lateral que sea cierto o sea azul. Okay. Laterality, so if you're right or left-handed, we want that early to be defined quite early because they say it influences your ability to have future learning. And there's a lot of diagnosis of this, and at 3-4 years old, we've got a lot of kids in therapy because they have to decide if you're right or left. And if you haven't gotten this balance or decision earlier on, your brain will never develop correctly. And so can you deal with that? Well, thank you. No existe literatura desde 1989 sobre lateralidad. Yes, I've just finished. There's not any literature since 1989 that talks about that. So this is a very excellent question. So first I'll say, just from a scientific standpoint, handedness, dominance, is not really established solidly until about 5 or 6 years old. No se puede establecer hasta 5 o 6 años lo que es una persona surda y esto. Es primer punto. Okay. So if you're diagnosing handedness in 3-year-olds, it can move around. Si están diagnosticando antes de los 5 o 6 años, o sea, pueden tener bastantes problemas porque se pueden cambiar. But more than that, I would have so I'll tell you 2 answers, okay? The first answer is the sort of broad general answer that I think you need to hear, which is that trying to track children
by deciding beforehand what they're capable of and what kind of thinker they are is a fundamentally flawed way to think about it. My punto es, increíblemente, es fundamental aceptar y entender que tratar de hacer un seguimiento o hablar del cerebro de una persona basado en lo que se puede hacer en observaciones, por ejemplo, de si es diestro o zurdo o lo que sea, tiene falencias fundamentales en la interpretación de lo que es el potencial de ese individuo, o sea, sobre ciertos tipos de aprendizaje. Learning, because just like the painting I showed you at the beginning, right, with the sea, right? Learning is a process, not of a kid with a kind of brain, right? At age three, you say you're an X kind of learner. Learning, or a left-handed learner, or a kinesthetic, or whatever you want to call it, it doesn't matter, it's the same way of trying to tackle the problem. Learning is a dynamic, fluid, self-driven, inherently subjective process of experiencing the world and adjusting yourself accordingly. Entonces, como el proceso de aprendizaje es increíblemente dinámico y se va cambiando lo que sería hasta el potencial de uno basado en lo que es su reacción a un estímulo interno es dinámico. Y no es decir, es de que tal una persona temprano o en ningún momento de la vida realmente, pero decir que tú eres un surdo que pena que vas a ser artista o que tal tu música. No es de decir que una persona es X tipo de persona, que van a aprender en X tipo de manera. Eso es increíblemente peligroso y no ayuda fundamentalmente, o sea, ustedes han visto en el video de Nico, a no decir que estás limitado, él no vio limitaciones. Pero al momento que empezamos a decir, tú eres X tipo de aprendiz, vas a aprender en esa forma y solo trabajas así, y vamos a hablar de otros mitos, no existe estilo de aprendizaje. O sea, todo el mundo aprende a través de todos los sentidos y todo. Entonces, enchiquetar así no es beneficioso a nadie. Miguel hizo referencia a lo que era de la cultura que tenía. Es increíblemente complejo lo que es el proceso de aprendizaje y no es, no ayuda ni el niño, ni nadie, ni la sociedad a decir tú eres X tipo de aprendiz. Sorry, I just put a lot of emphasis if there's anything. No, I'm very, very, passionate. So passionate about this. So how should you think about this instead? Your job as a teacher is to do two things. Namely, the first thing is to try to design a learning context. Not just one activity, but a context in which children can understand what the goal is and engage it by making it their own. Everybody's working to the same goal. I'm not saying that classroom, everybody should do whatever they're interested in. You don't have to learn math if you're not inclined for it, but everybody needs to try math, everybody needs to write. But your job is to find a way to make that math intellectual learning space, a place where every kid can make it theirs, can find something that they own in there. Hay dos cosas que tiene que hacer. Fundamentalmente tiene que crear lo que es un entorno de aprendizaje donde está claramente comunicado a los estudiantes lo que serían los objetivos de la clase. ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el objetivo que estamos todos apuntando? Y crear lo que serían las experiencias, oportunidades, ofrecerles lo que es el espacio para que ellos mismos puedan llegar a esos objetivos en su manera. Okay, what are the ways? Think to yourself the question when you're designing your context and then you're watching your children engage with it and with you and with each other. The question is, to the best of my ability, empathically, what is the experience of the learners in this context? And is that the experience I want them to have? Entonces, es muy importante que ustedes a través de una manera de empáticamente se pueden entender dónde está este alumno en relación a los objetivos que ustedes están planteando para poder crear lo que es el espacio necesario para que el alumno mismo llegue a esos objetivos de la clase, los retos planteados por ustedes. Yeah, I want them to have the experience of understanding the world in terms of measurements or something in math. Okay, I'm making this up. So now we're moving the emphasis away from can the kid do the math problem, get the answer, which you have to be able to do. But it's moving back a step to say, what is the mental process by which that child engaged to get where we are? And is that the process
that is a junior mathematician's thinking? Is that what a mathematician will do? How can I change the materials, the organization, the social context, whatever it is, so that that child by themselves comes in engaging as if they were thinking like a real mathematician? Entonces ella plantea lo que sería un reto, un cambio de roles que tenemos como docentes. En vez de estar ahí ya enseñando la manera, o sea, tengo planificado una lección, voy a hacer así, así, así. Nuestro trabajo de verdad es estar adentro de la cabeza de cada estudiante, de entender lo que es su propio proceso. En observar a ese estudiante, ¿está haciendo los pasos contemplados? Por ejemplo, ella ofreció un ejemplo de matemáticas. ¿Este alumno tiene las herramientas necesarias para poder hacer eso? ¿Está acercando el problema en la manera esperada? ¡Oh! Eso es momento de enseñanza. Yo me meto en ese momento para darles otras herramientas, otro día, para que sí está logrando lo que serían nuestras esperanzas. De entender al mismo individuo, no de estar aquí y enseñar genéricamente a todo el mundo y esperar que aprendan. Es de estar, o sea, el reto grande es estar adentro de las mentalidades de los chicos y entender qué pasos están ellos. This is what we mean when we say we're trying to train teachers to be researchers in your own classroom. Lo que es justamente el reto en hacer ustedes, los mismos investigadores, en sus propios aulas, que se planteen retos de investigación. De entender, o sea, ¿dónde está el chico? ¿Dónde está mi reto? ¿Qué hago? ¿Y funciona o no? De hacer observaciones, reflexiones y ajustes a nuestras intervenciones con ellos. And then your other job, big job, is to help kids develop the ability to manage their own thinking and behavior. El segundo reto más importante tiene que ver con la autonomía en pensamiento, de enseñar a los estudiantes a aprender a aprender. Ellos mismos tienen que entender sus propios procesos de pensamiento. ¿Por qué eso funcionó para mí? ¿Qué hice yo en ese momento que me sirvió, que puede servir en otros contextos después? Kids need to understand what it feels like to work hard and to succeed and to fail by having really engaged their own ownership over information. Tienen que ser los estudiantes los mismos dueños de su propio proceso de aprendizaje. Ellos tienen que tener retos, frustrarse, después tener éxitos y aprender de sí mismos. ¿Cuáles eran los procesos que yo hice para que ellos mismos puedan ser pensadores a lo largo de sus vidas por sí solos? Su trabajo no es enseñarles la materia, su trabajo es enseñarles a pensar bien. Kids need to learn to believe that we get smarter by hard work. Los estudiantes tienen que aceptar y apreciar que existe un trabajo duro en el proceso de aprendizaje. Y no es fácil. Aprender es algo complejo y difícil. Pero se pueden hacerlo, se pueden lograrlo. Tienen que aprender eso. ¿Tienes una? ¿Tienes una? Yo entendí aquí que el cerebro, al ser la mitad de lo que tiene un todo, estudia los procesos para llegar a un objetivo. Eso es lo que el chico hizo para llegar a su propio objetivo, que era el de desenvolverse en una sociedad con iguales, con las mismas necesidades que él tiene, tenían los otros. Because that's very prevalent here, and the labeling kids early, and that's even recommended in many schools that you separate kids in different types of styles because the kinesthetic guys are here and the verbal guys are there, and that she's happy that we brought that up. But she also, her main question is how then in practice, if you're trying to allow students to find their own strategies towards learning, how do you do that in practice in the class without? You know, she says it's easy to prescribe, but they put all the number of guys together and teach one way. But you can't, how do you prescribe what to do in this context when you're saying, let them figure it out? Yeah. So this is a topic that we can all 40 more shadow. Hay bastante más, o sea, hay una respuesta súper corta que se puede responder porque es bastantes técnicas, pero lo que ella quiere hacer es comentarios globales. It's a very hard question. And how you do that in your domain, only you and your colleagues can figure out, but I'll give you some basic guidance.
Okay. Es súper individual y tú mismo en tu propio contexto y cómo funciona tu propio ambiente institucional te va a adaptar a muchas cosas, pero en términos generales algunas guías básicas. Teach things as goals. Demonstrate the goal so that the students are very clear about what it is they're trying to be able to mentally do. Entonces, el concepto es que siempre está súper claro que sería el reto o maestría de X concepto o es X producto, pero está bien comunicado con el alumno y compartido con todo el mundo transparente lo que sería el objetivo de la clase o de la lección. Entonces, mastery and learning in English. I don't know, we don't have mastery learning in Spanish. We don't have mastery learning in Spanish, but this is a very interesting discussion. O sea, aprendizaje basado en maestría, que X es el objetivo y el camino puede ser varios, pero que está compartido el objetivo es lo fundamental. So often, when it's like destrezas, no es la misma cosa. Aprendizaje por destrezas o por desempeño no es mastery learning, no es el concepto. Estoy bien cerca, pero no solo está limitado a destrezas. It's not what an expert would do. That's what mastery learning must an expert can do. This. I'm a physicist, I'm a painter, I'm a teacher, I'm an expert. What we want to show is the kids to go as a master learner, as a professional. So entonces es un concepto bastante cerca, pero igual no completamente completo en la definición. En inglés se dice mastery learning, es el concepto más viejo en educación, que es apuntar lo que sería el objetivo y compartido. En algunos casos, aprendizaje basado en lo que sería en destrezas o desempeño, eso sí está limitado a lo que es, o sea, está olvidando lo que sería conocimientos, y solo están hablando de destrezas y están olvidando lo que sería aptitudes. Entonces, a través de competencias no está completo, pero es más o menos a plantear muy claramente lo que sería las competencias deseadas, competencias entendidas por conocimientos, destrezas y actitudes que están claramente compartidas. I'm trying to tell me if you have this it's more like the competency space of focus in which you very clearly delineate all the skills and attitudes and respect for the kid. Yeah. And I mean, if you think ask yourself this question. If you were to stop in the middle of the lesson and ask any kid, you know, in private, so they don't feel put on the spot. Why are we doing this? Yeah. Can they answer that question? Yeah. Entonces, es una manera de confirmar si están en buen camino cuando diseñas ese tipo de experiencias en el aula, es pararse en cualquier momento, encuentra a cualquier estudiante y simplemente preguntarles, ¿por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Para ver si está compartido el mismo objetivo entre todos. Pero simplemente pararte en algún momento para confirmar que están compartiendo objetivos es una manera de hacer un chequeo si todos están en la misma página. So often kids know what they're doing, but they don't know why. Los niños saben lo que están haciendo, pero no saben por qué. El por qué es la pregunta clave. ¿Por qué estamos haciendo esto? So you need, that's another place where you can, from a pedagogical standpoint, another tool. You can try to find connections and real world sort of applications for these skills so that they see where they really apply in an age-appropriate way. Entonces, otra manera de también hacer un chequeo a otro acercamiento pedagógico que se puede aplicar es básicamente de preguntar, y eso sí es el concepto de transferencia, si puede el chico entender lo que estamos haciendo aquí, no solo por qué, pero en qué contextos eso se puede aplicar afuera del aula. O sea, dame un ejemplo del uso en otro contexto para poder ver si realmente están captando esto no solo dentro del aula, sino se pueden ver su aplicación en contextos exteriores a través de transferencia, ¿no? If you want to just ask them, they can give you a question. Oh, yeah, that's my last thing, and then I'll ask you that. That's a great question. So then what you do is you make really clear by modeling or by demonstrating or by showing something from the world what the competency is that you're aiming for and its value. And then you step back with the kids and you say, okay, what are the ways that we could think about getting to this competency? How, and think, if you think, this is exactly what you do as an adult when you have a hard problem you don't know how to solve. Should I buy a house in this economy? Should my mother live with us now? These kinds of hard questions that adults deal with,
Where do you go? What do? You go talk to mom's doctors. You go find out. You know what I mean? If you get all your information together and you think to yourself as a skilled learner, what are the things that I know that are relevant here? What are the things that connect to my past learning? What here seems familiar? What here doesn't? And who it might be familiar to whom I could approach? And then you gather together the ways of thinking and you start to construct a skill that's aiming you. And another point, you make it very safe for them to take their skill back apart. Oh, that's not anywhere I was thinking. Come back to the very beginning, fail, start over. And that's safe, that's okay, that's what real adults and successful learners do all the time. It's not a neat little trajectory. I start at A and I go to B. When I'm designing a new experiment, I start at A and I try six things and one doesn't work and the other one everybody says is stupid and then you move and then you get something cool, so you follow that. And that's what real learning looks like. We need to appreciate that kind of process in children, support that kind of process in children. Lo que está sucediendo es que regresamos a lo que sería el planteamiento de la resolución de problemas en la vida real, o sea, en contextos que son realmente reales. Entonces, primer punto, aclarar lo que es el objetivo compartido con todo el mundo. Segunda cosa, chequea. ¿Y cómo podemos aplicar esto? O sea, en la vida real. Tercero, ¿cómo, por qué estamos estudiando eso? ¿Por qué estamos haciendo eso? Entonces, después, ella invita a una reflexión. En la vida real, realmente se acepta problemas, no en una forma lineal. Comienzo aquí, termino allá. En general, hay una búsqueda de mucha información. Y ella recomienda que hay bastantes hábitos mentales construidos donde la persona, el mismo estudiante, aprende por sí mismo a pasar por una serie de preguntas. ¿Qué ya sé sobre esta materia? ¿Qué está relacionado? ¿Qué experiencias pasados míos puedo aplicar a esa situación? ¿Qué vacíos en mi conocimiento tengo que debo llenar antes de poder contestar esa pregunta? Entonces, de ayudar a los chicos a procesar los problemas de la manera que nosotros mismos hacemos en la vida real, cuando contemplamos cualquier otro problema, que sé de esa situación, que no sé, que necesito saber para poder adelantar mis procesos. Y más que nada, permitir un espacio por fracaso. O sea, nadie aprende sin fracasar. Entonces, parte del objetivo es festejar, celebrar que hay intentos. Que están intentando, eso funciona, eso no funciona, eso... Ah, eso sí. Se puede ser que llegan a una pared varias veces hasta que llegues a la respuesta. Pero parte en sí es de apreciar y hasta celebrar error. En vez de simplemente, o sea, no, llegas a hacer, eso es un problema, solucionalo. No, y dejen que haya exploración a través de su propio proceso de aprendizaje. Celebrate the process. Celebrate the process. Despegar lo que es el proceso de aprendizaje. You want to yeah. So you want to say, what do you think? Okay, so here's our question that that Tracy suggested we ask, and I think it's a terrific question. I want you to think for a minute, maybe while we're answering the next question, about what is your understanding of the goal of this session? ¿Por qué estamos en esta sesión ahorita? Ahorita ella quiere que ustedes mismos contesten esta pregunta para poder ver si los objetivos. And one more thing, I want you also to reflect on the process right now that you're engaging in of what we call conceptual change. Y ella quiere que ustedes tomen el tiempo de hacer una reflexión de lo que sería un cambio de paradigma o lo que es un cambio de esquemas mentales sobre su propio proceso de enseñanza, aprendizaje. Quiere que tomen, o sea, dos cosas. Contesta la pregunta, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué, de qué se sirve esta sesión? El segundo es, reflexione, por favor, sobre sus propios procesos mentales en este momento para poder ver si ustedes pueden empezar a reconocer esos procesos. Yeah. So you need to think about and reflect upon the process of your own learning and think, maybe I'm confused right now. I came in here this morning knowing what I thought we were going to be talking about, and this wasn't it. Y está diciendo que deben estar cómodos con la idea que puede ser que estamos rompiendo ciertos esquemas mentales que tenían o preconcepciones sobre el mensaje. Muchos de ustedes entraron aquí simplemente buscando confirmación. So, ojalá que no están, o sea, no se sienten cómodos. So now, buscando esa sensación de... Yeah. And so now I'm thinking, well, what does this mean? This is interesting. That guy I saw have of a brain, can you believe it? But what does that mean for me? I don't know. Okay? That is the process. Because what are you going to do to figure it out? You're going to go back to your own teaching, your own experiences, what you thought you know,
what your problem is that you need to know more about. And you're going to start to try to reconcile what you're learning now with what you thought you knew, but it doesn't explain Jose and period three, but then what about Jose? Let me come back to that. Anyway, it's deeply biological in the sense that Nina is born with an innate ability to look for two dots in this kind of configuration, right? She's attracted to faces automatically. She's born that way. It's a reflex. Los seres humanos tienen como una parte muy innata al nacer, o sea, la necesidad de buscar lo que sería caras, o sea, una atracción natural de los seres humanos a buscar en su entorno lo que sería una cara. O sea, no se miren igual lo que sería un dibujo como una cara humana de verdad. She can't do anything else at the same time. Keep it one thing at a time. Es la única cosa que realmente sí puede hacer. Entonces solo hace las cosas una sola cosa a la vez. Y su enfoque en ese momento al nacer es buscar esa cara de la persona significativa. She can't even move her hands at the same time as she moves her eyes. Es imposible a esa edad de recién nacido de hacer algo de cómo tratar de mover o coger algo. O sea, mientras está moviendo los ojos, es la única cosa que literalmente en ese momento el cerebro está listo para poder hacer. So this is a very, very simple skill that she comes and brings to the world. Los seres humanos, o sea, como es innato, o sea, nacen y la primera cosa y por necesidad de sobrevivencia buscan lo que sería la cara de esa persona importante en ese momento. But what that skill does is buy her a social interaction. A través de ese destreza tan básico y biológico, lo que eso le gana es una transacción social, o sea, a través de lo cual empieza todo este conocimiento de un ser mismo. So she comes looking for dots, automatically attracted to two dots, and from that she meets her mother, right? Entonces al nacer, entonces la búsqueda innata de buscar, o sea, los dos puntitos que sí son los ojos, pero buscar, ahí chuk, le conecta con la mamá. And at the same time, her mother is supporting her in being able to use her skill in a way that will achieve the goal, which is to start a relationship. Entonces la mamá, en respuesta a eso y también fuertemente biológica, la mamá fortalece lo que sería esta conexión entre, o sea, y anima lo que sería ese contacto y ese intercambio inicial entre ojos de la mamá y de la bebé. Now, did somebody take my sister, who's supporting her in every way, her head, her back, her hands, she's holding, the baby's warm enough, the baby's not wet, everything is comfortable for that baby so that she can engage and support her one skill. Everything else is taken care of, even holding her little head, mm-hmm. Right? Entonces la mamá a este punto lo que ella está haciendo es absolutamente todo el apoyo necesario para que la bebé puede hacer lo que la bebé necesita hacer. So es prestar atención y buscar los ojos. Entonces hace la mamá, apoya todo el cuerpo, está seguro que está bien cuidado, que no está frío, no está caliente, para poder en ese momento dedicarse a la cosa que sí comienza esa interacción social entre los dos. That's right. The conditions have to be supported. And then, did someone tell my sister beforehand, when you meet a newborn baby, they don't see very clearly, right? They see best at about eight inches, right? So get out the ruler, just exactly right there, and your baby, right? Of course not. Quiero saber, o sea, hay ciertas cosas también en arte de parte de la mamá. Nadie tenía que enseñar a la mamá, ojo, los niños realmente recién nacidos, o sea, su enfoque es mejor dentro de una distancia, literalmente, pecho, ojo, o sea, hasta allí. No se pueden ver más allá, o sea, no está refinado los músculos para enfocar bien. Entonces, nadie tenía que enseñar a esta mujer a saber esto. Ella sabía también cómo, cuál sería la necesidad de posicionar al bebé para tener esta primera interacción. So she automatically, but she's getting feedback
from Nina. Nina's looking like, oh, I don't see anything. Oh, there you are, right? Whoa, you know, she's coming in and out of focus as she's moving her. And my sister wants to engage with her baby, and so she, without consciously trying, is adjusting the distance so that it's perfect for Nina to be able to see her and engage a biological reflex and then start a relationship. Y aunque la mamá no se presta atención y no conscientemente está aprendiendo, la bebé está dando la retroalimentación que le sirve para que, ah, más cerca, más lejos, al momento que está a la distancia correcta, la bebé ya está ya conectado. Ahí es la retroalimentación necesaria para que la mamá entienda qué es la distancia a la cual debe mantener la bebé para tener esa interacción. So this is exactly how we start at the beginning with simple skills and build them in the context of relationships that are supported by more skilled, more developed people. This is exactly what you do as a parent and what you do as a teacher. You are adjusting the context to suit that person's ability to engage a skill that they can barely do, that is building from a biological ability but is being expressed in a relational, cognitive way to achieve some goal, some purpose. There's a reason behind why you do the things you do. In this case, look for dots, right? Entonces, dentro del contexto de lo que comienza como una destreza biológicamente, o sea, innata de las personas, ella, o sea, Mary Helen, está sugiriendo que es exactamente lo que ustedes mismos deben estar haciendo dentro del contexto de la clase. Están tratando de recibir retroalimentación de los aprendices, tratando de ajustar lo que sería la intervención necesaria para darle a esta persona lo que ellos necesitan para poder cumplir con esta interconexión entre las dos personas, que es lo que utilizan para construir el aprendizaje a lo largo. So, does this start to help you to think about the relationship between biological abilities, brain, neurological things that you come with, and the social world and relationships and teaching and parenting in the service of goals, in the service of trying to achieve something, even if you're not explicitly aware? We bring biological predispositions. They're acted out in the context of social values and relationships, which become more abstract over time. They start very, very concrete in actions. They move to ideas over time. And we express those biological abilities and build them in the context of goals within cultures, within relationships. This does not stop when you're 2 hours old, okay? This is 1 hour old. It's going to go all the way until you die. Entonces, aunque comienza como una predisposición biológica para ciertos tipos de aprendizaje, Mary Helen quiere que ustedes reflexionen sobre el contexto de lo que es innata biológicamente de la necesidad de aprender, después el contexto social, cómo eso influye en lo que pueden aprender, y después a llegar a extrapolar esto a un nivel de escolar y lo que puede pasar a lo largo de la vida, las interacciones que tenemos. Es siempre una combinación de lo que sería tus posibilidades innatas, biológicas, genéticas, lo que sea, mezclado con la interacción que tengas con el ambiente. Y una cosa que ella notó es que eso no pasa solito. ¿Qué pasaría si en otros ambientes más tóxicos un niño no tiene esa interacción? Entonces, quiere llamar la atención que puedes, es importantísimo esta conexión social para que se puedan cumplir lo que sería destino biológico en ese sentido. Entonces, no se pasa sin esta interacción social. Okay, you had a question. Does the similar interaction, biological interaction, take place between father and the child? Sure. Does this happen with father and child? Sure. Sibling and child. Neighbor and child. I mean, the ways that humans work in social groups is universal to our species. It's biological. It's a part of who we are as a species, is to be social. We're never, ever alone
in the sense of being independent, completely independent from a group. There's a very, you want to say the very quick one, then I'll La pregunta tenía que ver si eso también pasa en igual, o sea, calidad, cantidad entre padre y hijo también, o sea, dado lo que sería interpretación de hormonas o lo que sea. Y Mary Helen responde, pero es de todos, es entre los que son los hijos, también los otros. O sea, en contexto social en general es la gran influencia que estamos mirando. Obviamente hay cosas levemente distintas entre, o sea, por ser madre, padre, lo que sea, pero al mismo tiempo lo más importante, el mensaje es de llevar de eso, es que es un contexto social en general que apoya en ese crecimiento. So there's a huge variation around the world culturally in the way in which we engage children in relationships. Okay? Hay una variedad tremenda dentro del contexto cultural en diferentes partes de cómo interactuamos con los recién nacidos y cómo ayudamos a los bebés en sus primeras instancias. Y eso sí es algo muy importante tomar en consideración, no solo de perspectiva biológicamente o neurológicamente debe ser, hay ciertos procesos que estamos dispuestos a hacer, pero dentro del contexto y contexto social, diferentes cosas van a surgir o no, basado en esta relación que tienen de parte de cultura. So all human babies come to the world seeking social connection, but the way in which that connection is managed by the adults and by the caregivers and the older children in the cultural context shapes the way in which that basic biological predisposition will develop into a skill for behavior and shapes who we become. Entonces, en contexto universal, todos los bebés nacen con esa necesidad de contacto social para poder comenzar sus aventuras en lo que sería aprendizaje a lo largo de vida. Pero dependiendo en cómo manejamos esas relaciones sociales dentro de diferentes culturas, diferentes individuos se surge o no. Well, children can eat from mothers and not fathers, right? Okay. This makes me think about the baby they found in this, this pipeline or something in China. Yeah. I guess this baby started a connection with the rescue on that day. I mean, somebody was in charge. While you were explaining this picture, I was thinking about this event that just happened. Yeah, yeah, that's right. That's right. Babies are drawn to this. And if they don't get it, they don't develop biologically. Entonces, la sugerencia es eso. El ejemplo era que existe casos donde hay niños abandonados o niños criados por animales, lo que sea, sin el contacto humano. Entonces, la duda es, la pregunta es, ¿se puede recuperar esto? Y la respuesta de Mary Helen es eso, que no. ¿Sabe qué? Si no hay la interacción social necesaria en esas etapas muy importantes de la vida, no hay crecimiento ni físico. Entonces, el físico está frenado porque no hay esa conexión emocional para poder empezar, o sea, potenciar lo que sería la biología de uno en aprendizaje. So, for example, some of my colleagues have done a study of institutionally raised children in Romania, right? This is Chuck Nelson and Nathan Fox and other people. And they did a study of children who were brought to be raised in institutions in Romania. And the institutions have, they have diapers, they have food, they're warm, they have a roof, they have toys and things like that. What they don't have is someone who loves you. They have a rotating staff of caregivers who come every 8 hours and then go home and then come back and then go home and come back. And it's changing people all the time. So there's social interaction, but there's no real connection to a person or a group of people who are consistently bonded with you. And what happens, so they took children, they found as many children as they could who were brought and found them foster families to raise them, and they just, it's heartbreaking, but they pulled the kids' names out of a hat, which ones went into families, and as many as they could, and the ones that were left, they didn't have enough families, they kept them in the institution. And what happened, they followed them over time. The kids raised in the institution, compared to the kids in families, the kids raised in the institution are not simply sort of cognitively delayed or emotionally dysregulated or socially not very adept.
the kids raised in the institution are 17 years old now and 3 feet tall, this tall. Entonces, el ejemplo concreto tiene que ver con los huérfanatos en Romania, donde sus colegas han hecho unos estudios longitudinales para seguirles a lo largo de sus vidas. Lo que encontraron es que algunos de esos niños, por la suerte, le eligieron a algunos de los niños que se pueden tener familias adoptativas y otros no. Lo que encontraron en las condiciones del huérfanato es que los niños vivían, o sea, tenían un espacio, a lo mejor tenían algunos juguetes, pero no tenía nadie que le quería y no hubo interacción social con ellos. Simplemente le llegaban, le cambiaban pañal, o sea, le hicieron las cosas básicas. Le daba comer, entonces le sostenía la vida, pero no era nada enriquecedor. En lo que encontraron al hacer un seguimiento longitudinal de esos niños que fueron adoptados y después puestos en otras familias versus lo que se quedaron en los huérfanatos, encontraron que los niños en los huérfanatos ya de 17 años no es que necesariamente hubo solo vacíos en cognición o interacción social, físicamente no crecieron más de 3 pies. O sea, simplemente fisiológicamente la necesidad de interacción social para un crecimiento de la persona entera no pasó, dado lo que sería la falta de interacción social. Entonces, el crecimiento no es solo en la parte cognitiva ni social, pero tiene una influencia en lo físico también. So you see how our biological skills and our social world are totally co-organizing and co-regulating each other. Entonces, biología y el contexto social son totalmente interdependientes. Okay, but if we are talking about plasticity in the brain, is any of these aspects, perhaps not the biological, any of the other aspects, would it be possible to rescue it? Of these kids, yeah, or is it reversible? ¿Quieres saber, o sea, dado lo que sería la posibilidad o flexibilidad o plasticidad cerebral, será posible con uno de esos chicos a esa etapa de su vida, se puede remediar esas cosas y ayudarle? So what your question really is about critical periods, which is also related to something that came up a lot, right? It's about, do we have to learn something at this age? And after that, you've lost your ability to learn it. Are there windows in which you learn things? Entonces, la respuesta en parte tiene que ver con una discusión que tiene que ver que si existe o no periodos críticos y si esos están relacionados al aspecto fisiológico de crecimiento o lo que sería del aprendizaje o lo que sería interacción social emocional. When people can learn these things, you can help these children who are 17, of course, now. But they will never be what they would have been had they been raised from the beginning. Cierto que hay plasticidad a lo largo, se puede remediar a cierto punto, pero esos niños de 17 años en este momento nunca van a poder llegar a lo que sería su potencial al momento de nacer, porque por falta por tantos años, o sea, simplemente no se puede remediar a este nivel. So what we know is that it depends on the kind of skill. There are certain very basic kinds of experiences that people have to have at different times in their life to be able to develop normally, okay? You have to be able to see the world. If you're blind at birth, it's very difficult if you wait till you're 18 to get sight back. Your brain is not organized for that, okay? Or if you're neglected at birth, it's very difficult to go back because the brain is developing hugely over the course of childhood, and that development is not happening in an individual in a corner by themselves. It's happening in relationships all the way up. You're learning from those around you how to regulate yourself, how to bring yourself forward, how to think like they do, how to feel like they do. And so when you're talking about basic human capacities that any healthy human has, like being able to see, being able to engage in relationships, being able to think about your culture and to eat and to be part of a group, those things need to be there from the beginning. It's not that you can't help people later, but you know, I'm not saying you should abandon these children now. I mean, certainly we can help them, but it's very hard to go backwards. But that doesn't mean that a particular kind of math or reading or something has to be learned at a particular age. These things can be, these are not things that we're
biologically that ready to do. We work very, very hard neurobiologically to do, for example, reading, and many people never learn to do it because it's not something our brain is naturally built to do. It does not exist in the nature. It exists because it's a cultural phenomenon, so we're trying to co-opt other kinds of systems whose job it is to see faces, whose job it is to recognize symbols and turn them mentally, all these kinds of basic capacities, and those are localized in the brain, those are in particular places. We're trying to organize those into a network that allows us to do something more complex like read. Entonces, you see what I'm saying? So you take, this also answers the question about where in the brain. You have little teeny skills like recognizing vertical lines. You need those to be able to learn to read. Okay? You have little skills like learning to recognize a face by eyeballs. Those are in specific little places in the brain. But those you don't care about as an educator. What you care about is how do we recruit all of the necessary capacities so that we can make a functional skill in the world. And those are so complex that they're not localized. Okay? Okay. ¿Quién hace? Digo, por lo menos, o sea, 10 cosas muy importantes, ojalá que pueda lo que era. Pero el punto, o sea, bastante fundamental que acaba de mencionar, es si hay, estamos hablando de lo que son casos extremos, por ejemplo, los huérfanatos que estaban, o sea, alejados de contacto social, ¿no? Estaba discutiendo lo que serían, o sea, ¿existe o no lo que son periodos críticos? La respuesta rotundamente es que no existe periodos críticos por nada que hace en la escuela. Ninguna destreza académica tiene un periodo crítico. No es que si no aprendes un idioma, segundo idioma de 13 años ya no puedes. O sea, no existe ningún periodo crítico por alguna destreza académica, por mate, lo que sea. Aprender a leer de 6, 3, 7, 17 o 57, no existe, esos no tienen periodos críticos. Hay ciertas cosas que ella dice que tienen que ver con nuestra biología. Ciertas cosas fundamentales, por ejemplo, o sea, esos mismos huérfanatos que no tenían movimiento físico, hay una discusión grande, existe un periodo crítico por tu primer idioma o por ciertas destrezas de motricidad gruesa, sí, esa discusión sigue abierta, pero no existe periodos críticos por algo que ustedes hacen en las escuelas, entonces eso es muy importante que tomen en consideración. Al hablar de lo que es partecitos del cerebro aplicado a ciertas cosas, obviamente, todo lo que a nosotros nos importa, que tiene que ver con mate, las otras cosas de materias en el colegio, hay circuitos neuronales muy elaborados, pero por ciertas cosas fundamentales, biológicamente hablando, hay ciertas áreas en el cerebro dedicadas solo para ver, o sea, líneas verticales, que nos ayuda, o sea, distinguir lo que serían caras y eventualmente leer. Entonces, están adoptados por otras cosas, pero sí, esas cosas, si no están desarrollados en su momento, entonces no se puede desarrollar más tarde. Es por eso la dificultad después de periodos largos de alejamiento de otras personas que se pueden recuperar ciertas destrezas, se pueden mejorar, pero no es que se pueda llegar a lo que sería el potencial de personas si hubiera un contacto normal. Y eso no es de decir, o sea, no estamos hablando de casos extremos de huérfanatos. I think the side question is because in a general regular, do you have to have, this is another question, do you have to have any child simulation for things to be normal? Do we need to invest in all this jimmery and stuff, or do you need, or can you? Okay, so you don't, you know what I'm saying. Sure, yeah, I know. Right. So, what this means is that what children need is high quality social interactions and cognitive stimulation in culturally appropriate ways with people who care about them. Entonces eso no significa que tienes que pagar mucho plata de estimulación temprano para poder ya, o sea, tener, o sea, una interacción regular, normal, que está dentro de los expectativas o normativas culturales, o sea, la interacción entre humanos típicos. Pero no es que tienes que, o sea, crear esas experiencias extras porque eso no es necesario para un aprendizaje regular. Hubo una pregunta, there's a question here related to, okay, so okay, what is super important and critical if you see these right things, and what isn't? Well, so what matters is something that is a value judgment. It's a cultural, moral value judgment. It depends what you want that child to be able to grow up and be, what you value now.
And the other question had to do with what if there is going to be, what are these things that actually are critical? Because I made the point that nothing you do in school has a critical period. No, no academic subject has a critical period. But she's saying, what are the things? What's critical things like vision, being able to see the world. Your first language, gross motor. Speaking a language, which is about social interaction, right? Engaging with human beings in caring, sharing ways where whatever that looks like in your culture, it can be very, very different across cultural groups. But all children who are healthy in the world are part of a social group. Being part of that group and engaging with other people is at once what you need as an infant, and it's shaping whom you're going to become. Let me give an example. Hay diferentes cosas hablando de si existen periodos críticos o no. Por lo que es academia, no. Pero ¿qué son las cosas que pueda tener ese lo que sería un periodo crítico? Tu primer idioma, no un segundo, tercero, cuarto, pero tu primer idioma puede tener eso, que básicamente es una interacción social. Pero también, o sea, ciertas cosas, por ejemplo, visión y o lo que sería motricidad gruesa, o sea, de poder, o sea, han visto también con los huérfanos en Rumanía que estaban allí solo adentro de lo que serían sus cunas y sin mucho movimiento, aunque fueron adoptados, llevaron a familias grandes, lindas, en jardines maravillosos, nunca después de cierta edad pudieron recuperar lo que sería su motricidad gruesa a lo que sería su potencial si hubiera tenido algo regular, normal, interacción. Y tercer punto tiene que ver con lo que serían normas sociales entre, o sea, expectativas sociales entre grupos. Entonces, eso tiene también involucrado lo que sería el lenguaje a través de transmitir expectativas culturales. I would suggest you watch, there's a movie called Babies. It has no language in it, right? Babies es un ejemplo de esto fenomenal. It's an example. Four different babies and how differently their family unit looks, right? But they're all normal people. De cuatro niños crecidos en cuatro diferentes culturas y a ver exactamente lo que logran desarrollar o no, dependiendo de la interacción social que ellos tienen en sus primeros años de vida. Babies. Babies. Como niños o bebés. Do these skills develop throughout the lifetime? Throughout the lifetime, do these skills, the people continue to develop these skills? And the next question is, if these are developing throughout the lifetime, how are these skills related to the skills that we talk about technically in Bloom's taxonomy? La pregunta tiene que ver con si destrezas se pueden desarrollar a lo largo de la vida. Sí, sí, sí. O sea, la respuesta básicamente aprendes hasta que mueres. So, you're asking for some different slides than the ones I've got. Hold on a second. Well, actually, do we have a board? No, we don't have a board. Okay. Okay, I'll just explain if you can follow me. I don't have this slide that would have showed this, okay? Marco, puedes buscarle. That's okay. No, that's okay. It's okay. Don't go crazy. Okay. So how to do this? We're developing throughout the lifespan, right? But what I want you to see, let me see. Did I put this next? No, I didn't. What I want you to see, look at this one, is that the same skills that we start become more and more complex and developed over time. And what grows across childhood, what's limited by age, is the complexity mentally with which a person can manage a particular kind of skill. How many pieces, basically, mentally, they can coordinate together at one time. So when Nina starts, she's got one skill at a time. She can look with two eyes. That's it. Everything else is stopped. When she's 2 months old, she can look and she can see something and she can move her hand to it, right? So when she's a teeny one, when she's not bothered with looking, even when she's sleeping, you can put something in her hand and she'll close, right? That's another reflex. Okay. What does development look like? Development looks like coordinating those reflexes into what we call actions. What's the difference between a reflex and an action? A reflex is automatic. An action has a purpose. It has a goal. So what happens? She can close her hand on something. She can look at something. That's
1 month old. By 2 months old, 6 weeks, she can look at something and close her hand on it in order to pull it over and look at it better, right? She's taken two basic reflexes and unified them into one purposeful skill of grabbing something in order to look at it. Do you see how that's more complex and more developed than looking or grabbing? Now she can grab in order to look. Entonces, look in order to grab, right? La pregunta inicial es que realmente se puede desarrollar a lo largo de la vida. Entonces Mary Helen está hablando de lo que sería el contacto, importancia de los las edades iniciales y lo que llegan a ser lo que son reflejos iniciales, pero al refinar esto y llegar a hacer algo con propósito es una acción. Entonces la combinación de varios reflejos que se pueden ir refinando, por ejemplo, al comienzo solo pueden ver y después levemente se pueden coger una cosa, pero la idea de veo algo y quiero y lanzo y le cojo es una acción compleja que es un proceso que se pueden ayudar a aprender a hacer conscientemente. Entonces decidir a unir lo que serían reflejos anteriores para que sean acciones concretamente. Entonces el concepto es que la calidad de esas interacciones sociales apropiadas en las edades tempranas son sobre lo cual se pueden construir eventualmente nuevos conocimientos o procesos. Entonces, si no han logrado a tener este fijo bien, o sea, de ojos, imposible que eventualmente ya coges algo si no has desarrollado lo que era la parte de vista. Entonces, que cada uno de esos tiene sus procesos de desarrollo importante y que tienen que aprender en su turno. And so what comes next? This is like a whirlwind tour of human development, but I just want you to see how this happens, okay? What comes next? Now you've got a kid who's, you know, let's say we're at 20 months old, almost, you know, dos años, okay? We've got a kid who can say, who can now mentally represent the set of actions that they can do in order to make something happen. I can pick up a pea from my tray when I'm eating. I can drop it and go, woo, uh-oh. And then my parent comes and picks it up, puts it back, and then I pick it up and I drop it and I go, uh-oh, right? What that child is doing is coordinating multiple actions in order to make a system, right? This is really building from Piaget and then Kurt Fischer. What happens next is that they begin to be able to think about those actions, not as actions, but in terms of their purpose. I want to play the game, let's drop a pea, or whatever, okay? I want to play vroom vroom car, or whatever it is. And so what they can do now is hold together all the pieces, not as pieces, but they transform into a new mental unit, which is now a mental unit that is an idea of the whole game as one thing. See what I mean? Entonces, de allí, de donde comienza, solo con reflejos. Después, combinaciones de reflejos a propósito que llegan a ser acciones, se pueden después desarrollarse lo que sería una serie de causa o efecto, o yo hago algo que puede producir otra cosa. Entonces, a través de esto, se puede llegar a empezar a tener lo que sería esquemas mentales sobre ciertos conceptos. Entonces, en el caso que ese de la, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Abeja? Arveja, arveja. Yeah. ¿Oveja? No. Cuando lanza la oveja, no, cuando lanza la abeja, abeja. Yeah. Y que por accidente puede ser que esta acción de botar su comida le hace que la mamá le va a recogerlo. Entonces, qué interesante, qué concepto. Yo puedo hacer que mi mami reacciona con una cosa. Entonces el niño empieza a ver que este pedazo de comida no es solo comida, pero puede llegar a ser parte de un juego y puede llegar a ser, entonces empieza a crecer lo que sería su esquema del mundo, sus esquemas conceptuales sobre diferentes aspectos de su vida que se van construyendo. Y ella hace referencia a Jean Piaget y también al trabajo de Kurt Fischer en ese sentido de mostrar lo que son etapas de desarrollo cognitivo de los niños. And so, okay, so now what happens next, that you know that they've got a mental representation of a whole set of actions with a goal, with a purpose, they can start to label that as a whole thing. They say, me do,
right? They start to get language, words that stand for those whole sets of actions. And then when you've got language, the hallmark of a language is that you don't have to only talk about things when they're actually happening right now. You can reminisce with your parent about how you played that yesterday. Or when your grandma comes to visit, you can run into the other room and grab your toy and bring it out to her because you were thinking about it before you actually could see it. You could say, you know, whatever that game is, Dolly, and you run and you get it and you bring it back out and you say, Dolly, Dolly, which means play this Dolly with me. So the way that this development happens is you start with basic reflexes. Those become unified or coordinated into actions. An action is something that has a purpose. You're doing it for a reason. You want to get something or do something. From there, you start to understand there's an idea of that set of actions, and then that idea starts to get unified with more and more complex until you get more and more complex thinking about the world where you don't actually have to use your hands anymore. Now you can just think about it in your mind. And that's the basic trajectory of what kids are doing. So do we need to translate? Yeah, can I make a comment? Entonces, una conexión, o sea, muy importante de todos los conceptos que acaba de resumir, tiene que ver con lo que es el desarrollo del pensamiento del niño preverbal, que es un concepto bastante de Vygotsky, ¿no? Que tiene que ver que entendemos conceptos antes que empezamos a desarrollar lo que serían las palabras, el lenguaje, por lo cual expresamos, que es netamente social. Entonces, el concepto de Vygotsky es que inicialmente empezamos utilizando palabras para poder tener esta interacción social, porque el concepto ya tenemos, pero para poder etiquetar y nombrar una cosa, eso es lenguaje que viene de desarrollo. Entonces, al momento de desarrollar esto, aún más, se pueden ya después proyectar en el futuro y planificar y tener otros tipos de juegos o ideas o otros conceptos, a través de lo cual, otra vez, o sea, se desarrolla como un boom lo que sería vocabulario del niño a través del lenguaje y su conceptualización que se puede expresar a través de palabras. No solo lo que está en su cabeza y su interpretación, sino se puede nombrar y después a través de eso se puede planificar lo que serían futuras actividades, como planificar un juego o nombrar una cosa y, o sea, sin ver algo físicamente en su frente, se puede entender que el concepto puede existir sin poder tocarlo en frente. Entonces, eso se va a través del desarrollo del niño. So this is why there are limits on and developmentally appropriate ways to use the brain skills at different ages and developmental levels. So it's impossible, really, for a three-year-old to do calculus. Why? Because calculus, in order to have enough mental units of all the pieces of math you need to have in one place at one mind at one time, is too many pieces for that little brain. That's where, do you see where the limits come from, the logic of that process now? So your job as a teacher is to understand the developmental capabilities of your children, but those are not domain specific necessarily. Those are abilities to think, and then you design environments where the kids can engage in appropriate ways for their developmental level with certain kinds of information. And so, do you want to say that first? And then entonces, I'll está tratando de regresar lo que serían los dos conceptos gigantescos que existen, lo que son etapas de desarrollo cognitivo, o sea, muy indicado, preciso, pero también integrando este concepto con el constructivismo, básicamente, qué pedazos, qué información ya tiene el chico sobre el cual pueden seguir construyendo nuevos conocimientos. Es por eso que se no puede pedir a un niño de 3 años hacer cálculo, porque todos los pedazos necesarios no están organizados en su esquema mental para poder unir los conceptos necesarios para poder después hacer algo de un alto nivel. Por eso tiene que integrar y entender que hay ciertas cosas que son prácticas más apropiadas por diferentes etapas de desarrollo que otros y hay que aprovechar esas etapas para llenar ciertos vacíos, para tener el conjunto de información necesario para que después se puedan construir encima de esto por nuevos conocimientos. Okay, does that help clarify some things? ¿Está más claro esto? ¿Entiende la relación entre las etapas de desarrollo más importantes de experiencias
Para crear lo que es aprendizaje. Uh-huh. Okay. So this also... We only have 35 minutes. Right. So we'll get to what we get to. Okay. So this also helps with like practical strategies. Because now you can start to think about what are the pieces that my students at this level are trying to bring together, and how can I design an environment that will facilitate them understanding how they integrate, not just being able to do the thing, but facilitate them understanding the relationships between the pieces. So you design environments that learning lessons that are specifically about building relationships between pieces in light of a particular goal or purpose. Yeah. Entonces, eso es el fundamento de lo que es nuestra labor como docentes, en tratar de diseñar lo que sería experiencias para el niño y dónde está el niño en ese momento. Dependiendo de su etapa de desarrollo, qué está preparado el cerebro para poder entender y qué es necesario. Si entendemos que inicialmente el chico preverbal entiende conceptos de cantidad, pero no tiene el nombre, por lo cual le ayuda al niño, por ejemplo, a empezar con más y más y más vocabulario, porque más maneras que tienen para poder identificar y poner etiquetas en lo que serían conceptos, más probable que el niño puede ya después utilizar lenguaje para poder planificar y tener otras conexiones con otros elementos, sin lo cual no puede hacerlo. Entonces, y pregunto si está ahora un poquito más claro la importancia cuando le dice, por favor, elige lo que serían intervenciones apropiadas basado en el desarrollo, tiene que ver con ciertas edades. Pero cuando hablan de actividades que están en contexto de constructivismo, es basado en las experiencias pasadas del niño. Puede ser que el niño está listo, pero en su entorno nunca tenía contacto con ciertos elementos. Por ende, puede ser que por edad está listo o por, está preparado por eso, pero no tenían acceso a información anterior sobre la cual puede construir encima. ¿De acuerdo? Entenderos. Is the concept of development versus constructivist and how they have to be complementary, is that okay? Okay. Let me just explain very quickly what's up here, then I'll just... Sí, rápidamente. Tenemos una investigación, tenemos varias investigaciones longitudinales, buenas tardes con todos, justamente sobre la epistemología genética de Piaget y sobre el paradigma sociohistórico de Vygotsky. Entonces yo creo que la representación, en este caso, como está en la pizarra del proceso, más bien de la simultaneidad de procesos complejos que los docentes debemos contemplar en el aula para que se produzcan no solamente aprendizajes, sino interaprendizajes, es fundamental como un cambio paradigmático. Y lo segundo, no existe y es toda una… está abierto el debate sobre lo natural, sobre lo normal y sobre lo innato, que espero pues poder debatirlo en este congreso. Entonces, si nosotros como docentes, como padres, madres de familia, sabemos que lo único que nos determina es la naturaleza, entonces nuestros análisis y nuestras investigaciones longitudinales de más de 20 años de Piaget y Vygotsky nos han llevado a las siguientes conclusiones. Uno, no existen etapas prefabricadas, genéticas, como las planteadas por Piaget, sino que los cuatro estadios de desarrollo del pensamiento piagetiano se dan a lo largo de la vida. Es decir, que si ahora, exacto, no es mecánico, ahí podemos simultáneamente poner otros procesos. Y con respecto a Vygotsky, justamente el desarrollo social de la mente, mi pregunta anterior era cómo esto se da igual hoy a nivel planetario. ¿Por qué? Porque no solamente los huérfanos, digamos, que tienen un determinado problema de socialización. Hoy, niños, niñas que también pueden involucionar por los medios, porque pasan mucho tiempo sentados frente a la televisión. Entonces, esas tres hipótesis habría que debatirlas. Gracias. Okay, great. Yeah, thank you for your question. So the idea here that you take is that, and I'm going to now give you some more examples, going back to Nico and Brooke, okay? But the idea is that, just like you said, the stages at which you do things
are constrained in a sense by your ability mentally, developmentally, to represent information. Okay? You can't. Para poder comparecer hacia lo que es la información, las etapas de Piaget fueron referenciales a lo que serían edades, pero más que nada son etapas de preparación, no necesariamente relacionado a lo que sería la edad de una persona, sino la etapa de desarrollo donde esté. Okay? But at the same time, you need to learn a skill for a particular content, and so it's going to be shaped by your experiences. We don't all know the same thing at all different ages. It depends what you've done and what you're good at and what your culture values. Okay? So I want to give you an example. I want to take us back in the next few minutes. Now this part is science. This part is hard. Okay? So just, you're smart. You can do this. Come with me. Okay? Try hard and you'll get smarter. Okay. What I'm going to show you is what happened in the experiments with Nico and with Brooke when I analyzed in very precise detail how they are actually producing emotion and melody in their speech. Which, if you remember, Nico is missing his right hemisphere. What we expect from him is that he can talk with words, but that he won't know how to put emotion into his speech. So he should talk like this, very flat, very boring, never, right? But guess what else is true about Nico? He loves to talk to people. He loves to engage. Remember at the art studio where she said, we always know when Nico's here because he's always talking? Okay. But who is going to talk to a boy who sounds like this all day? Right? Entonces, ella quiere regresar a lo que serían los dos estudios de caso y hablar más enfocado en lo que serían aspectos de interacción y lenguaje, porque ella había encontrado diferencias entre la manera de producir y cómo hicieron la producción del lenguaje basado en lo que se fue esperado. Por ejemplo, en el caso de Nico, no tener el hemisferio derecho, no esperaba tener muy buena entonación, pero como era una persona bastante social y buscaba esas interacciones, nadie ha de querer hablar con alguien que no habla con ánimo la voz. Entonces, ella quiere anotar la influencia en lo que sería la parte aspecto social, la necesidad que él encontraba para poder empezar a buscar destrezas que no era normal, o sea, o esperado, o que puede recuperar. Okay, so he wants people to talk with him, but his neurological profile is such that they won't want to. That produces in him a strong motivation to overcome his natural biological weakness, even though he doesn't do this consciously. This is where motivations come from, a need, something you want to accomplish, something you feel is useful for your life. Entonces hubo unas varias preguntas que tienen que ver con qué papel juega la motivación en todo ese contexto de aprendizaje. Y lo que ella quiere enfatizar es que en este contexto lo que pasó a Nico es que él superó lo que eran las limitaciones fisiológicas que tenían porque fue demasiado importante la interacción social, el contacto. Entonces, por esta motivación le impulsó a hacer algo que típicamente no sería normal. A ver, el punto de reflexión es esto. ¿Qué le hace pensar ustedes sobre motivación en sus propias aulas? Hay chicos que pueden tener limitaciones, pero se pueden igual superar. Si una persona con medio cerebro puede superar, o sea, sus angustias y llegar a hacer algo que fue típicamente no esperado, puede ser que los chicos en sus propias aulas pueden también aprender a través de ese impulso motivacional. Okay. And so, okay, so this is the left hemisphere, right? This is a brain facing this way. Eyeball goes here, okay? In that little hole. Eso es la parte frontal del cerebro, ¿cierto? Okay. And these are regions that are very important for words and language. If you get a blood clot here, a stroke here, you can't make
words that have meaning, okay? Está hablando de ciertos tipos de afasia que se puede sugerir cuando tienen diferentes problemas en el área de Broca o el área de Wernicke, de producción o de comprensión de idioma, de lenguaje, perdón. So just very quickly, if you get damage here in the left, you're now looking at the brain from the top. Okay, like this. You get damage here, you can't talk. People sound like, when they try to talk, okay? They can't make a word. But they know what they want to say, and it's very frustrating. Entonces, las afasias en el hemisferio izquierdo que es dominante por lenguaje en la mayoría de las personas, no todos, pero en la mayoría de las personas, daño allí, un derrame cerebral puede causar lo que es el problema, una frustración, porque entienden lo que quieren decir, pero no logran la parte mecánica de decir lo que están pensando en hacer. Eso es el hemisferio izquierdo en la mayoría. You get damage further in the back on the left. People are happy. Their language sounds like, if you don't speak that language, like they're fine. But when you actually listen to the words, they don't make any sense. Entonces, en la primera instancia, en la afasia de Broca, no se puede producir el lenguaje que quieren. En el caso de afasia de área de Wernicke, entonces, ellos hablan como bla, 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 bla. O sea, suena bonita, pero si a prestar atención, no están diciendo absolutamente nada. Entonces, tienen, o sea, están produciendo sonidos, suena como motricidad, suena lógica, pero no tiene ninguna lógica porque no están con palabras de verdad. So, now we have an example of two different parts of the brain that are supporting very specific aspects of a cognitive ability, okay? Localized in most people to those areas. Entonces, eso implica que hay esas áreas que son, o sea, es una buena indicación que son muy importantes esas áreas para la producción del lenguaje, que le hace los casos que compartió aún más sorprendente que las personas lleguen a poder tener lenguaje sin esta área intacta. And now, if you've heard of Howard Gardner's theories too of multiple intelligence, right? One of the main pieces of evidence for his verbal intelligence and his musical is that separate from these areas, there's an area on the same place on the other side, in the right, where if you get damage here, you can talk just fine, you can understand language, you can't sing. Okay. Ella hace referencia a lo que sería, en respecto a lo que son las inteligencias múltiples de Gardner, él, o sea sustenta o parte de su teoría al revisar lo que eran los daños en cerebros, encontró gente que tenían daño más o menos en el lado espejo del área de Broca's cuando hubo un derrame cerebral o daño o tumor en esa área, entonces no tenían la posibilidad de producción musical. Entonces, por eso él empezó a desarrollar la teoría que son distintos lo que serían algo de música y lo que es lenguaje. Es por eso, ustedes trabajan en colegios que creen que son bilingües porque cantan en inglés. Eso no significa nada. O sea, no es lenguaje. Están enseñando a los niños a cantar y no están enseñándoles a hablar. And just so, here that we pretend you go to bilingual schools here and teaching them to sing. They sing in lots of languages and I'm telling you that is not the same as language. Right. For that's something different. So that's right. Yeah. So, okay, so what we have is what appears to be a dissociation where language is on one side and music is on the other side and they're separate. But what happened when scientists started to study music in the brain, don't worry about the text, I'll explain it. They found that the same areas in the left hemisphere were being activated when the people were doing musical tasks, like reading a score and pretending to play the piano when they're pianists. Entonces, inicialmente, al pensar, cuando revisaron los cerebros dañados, o sea, con daño al hemisferio derecho, y encontraron que no tenía música, presumía que eso estaba relacionado a música. Pero al ver ahora con diferentes tipos de imágenes bastante más sofisticados, se pueden ver al desarrollo de destrezas musicales también involucra otras partes relacionadas al lenguaje. Entonces puedes perder la habilidad de tener música por no tener un espacio, pero no puedes aprender nuevas cosas sin tener la parte del lenguaje. Entonces sí hay una relación entre las diferentes áreas. And so, when this started to happen, scientists went back
and examined again those famous grandmothers who had amusia, who had a stroke over here on the right, who could not sing. And their language was thought to be perfect. They asked them to distinguish statement from a question. Something like I said before, like, we're in Quito. We're in Quito? They could not tell the difference between those two things. Entonces, para ver lo que es la interconectividad de lo que es, son aspectos de música y lenguaje, lo que encontraron en la gente que tenían amusia, que tenían esta falla en el hemisferio derecho y no tenían la posibilidad de cantar y usar música, al revisitar esos mismos pacientes para entender, cuando trataron de preguntarles cosas relacionadas al lenguaje que tiene que ver con entonación, fracasaron totalmente. Entonces, ahí sale lo que es la relación entre el aspecto musical y lo que es entonación y la importancia en lenguaje para poder entender contextos de lenguaje también relacionado a música. So then, why were the scientists getting activations in language areas on the left when musicians were playing music? It should be on the right. Entonces, al ver, o sea, escaneos de las personas escuchando música, se presumía que iba a haber bastante activación al hemisferio derecho, pero al contrario, encontraron bastante actividad en las áreas de lenguaje cuando escuchaban música. The reason turned out to be the quality of the participants' education. The participants in that study were expert classical pianists. Expert classical piano is a very, is a process that is very logical in the sense that it has little notes, individual notes, that get put together into a little phrase, that gets put together into a theme, that gets put together into a whole melody of a piece. Entonces, al analizar lo que eran las características de los participantes en este estudio cuando encontraron la gente con amusia, lo que eran, o sea, aún más interesante es que ellos eran expertos en tocar piano. Y en su formación en aprender piano, lo que se llegan a entender es la construcción de lo que es música, o sea, en piano, es bastante más como una fórmula matemática. Tiene una secuencia muy predispuesta y que tiene que ver justamente en la formación de una oración correcta. O sea, de poner las palabras, la secuencia de la información, de los pedazos de información es clave en poder tener el éxito como músicos. Entonces, al ver esta gente de nuevo, encontrar, eso debe ser el razonamiento por encontrar que las áreas de música, de lenguaje, estaba estimulado cuando estaban percibiendo la música. So what we learned from this is very important for you to understand the logic of how particular areas of the brain are recruited for certain kinds of skills that we learn to do. Entonces lo que es fundamental en todo esto y lo que era ahora gracias a mejores imágenes y las otras cosas que tenemos, anteriormente pensábamos que esta parte hace X, eso es música, eso es lenguaje. Ahora entendemos todos los varios subelementos de cada una de esas destrezas pueden implicar otras áreas no pensado antes. Entonces, apreciar que hablar de mate o ciertas destrezas o el chico no lee bien, pero qué aspecto del idioma o qué aspecto de mate, qué subelemento no está funcionando, porque al diagnosticar mejor esto, se puede saber qué tipo de intervenciones son necesarias. Pero presumir que todo problema musical es igual, es equivocado, igual que mate o otras áreas. Ah, so what really matters is how the person is engaging the skill of music or language. Their logic, their goal, is what determines which system in the brain will be activated, not the domain. Music and language are in opposite sides of the brain. When your music is not classical and when you're not an expert, would use the right side of your brain because it's a train. Think about if you're not a musician, how you remember a melody, right? Happy birthday. What's the third line of happy birthday? How do you find that out?
You sing the whole thing in your head. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, dear so-and-so. Okay, it's that. Da-da-da-da-da-da-da, right? You have learned that. You're processing that as a whole pattern in one big piece. What hemisphere loves to process things as a whole big piece of a pattern that moves up and down, either in space or in perspective or in pitch? It doesn't matter. If it's a moving pattern, the right hemisphere has a heavy hand in processing it. Entonces, ella está indicando que dependiendo de lo que es el propósito del aprendizaje de uno, por ejemplo, en el caso, si fueran no expertos en música y le toca música, obviamente, si tienen un derrame cerebral en el aspecto, o sea, hemisferio derecho, que no van a percibir nada. Pero como los expertos utilizando, tenían otro propósito a través de la música, del analizar la construcción de los pedazos del orden, entonces le van a ver en otra forma. Por ejemplo, le dio ese de la canción de Happy Birthday to You. Entonces, nosotros, o sea, no músicos, al cantar eso tienes una percepción y eso sí sería otro tipo de circuitos neuronales que sería por un experto en música que está pensando, wow, está fuera de tono, tiene el otro, porque van a analizar y van a utilizar otras áreas para poder hacer ese tipo de uso. Entonces, dependiendo en las personas y su utilidad por la información aprendida, se puede involucrar diferentes elementos o circuitos neuronales de lo esperado. So for an expert musician, you ask them what's the third line of Happy Birthday, they're thinking, ah, that's the part where the melody resolves into the tonic, whatever the detailed information, they're using a very different cognitive strategy to give you the same answer. Entonces, ella implica, right? Lo que es lo grande en eso, lo muy impactante en eso, entonces, van a utilizar diferentes estrategias cognitivas para hacer llegar a entender la respuesta a esa pregunta basado en lo que sería el objetivo para mí en entender eso. ¿Cuál es la tercera línea en Happy Birthday to You? O sea, nosotros vamos a utilizar lo que es el cantar en la cabeza y escuchar todo porque estamos acercándolo en una forma, una estrategia cognitiva totalmente distinta de una persona ya formulada, experta en música, que van a analizar lo que sería diferentes aspectos de música, ciertas notas, o van a analizar en forma distinta. Y al ver sus cerebros, o sea, haciendo el mismo trabajo, van a utilizar distintos circuitos neuronales para llegar a la misma respuesta. Okay, so the idea. ¿Qué impacto tienen eso en el aula? This is why it's true both that specific processing operations are localized in the brain. The brain is not the same everywhere. Different kinds of processing in different places, and also different learners recruit and organize those different kinds of processing into coherent networks through your experience, in this case with training of classical music, or with singing Happy Birthday, or whatever it is you're trying to do. And so that's why it's true both that the brain is organized in pieces and that we have complex dynamic networks that you build over time that are responsible for high-level skills of the sort that you care about in education. Y justamente para reflexionar, o sea, es biología tu experiencia. Ahí dice, mira, existen mecanismos neuronales típicos, o sea, default mechanisms, lo que haría cualquier cerebro si tuviéramos exactamente las mismas experiencias cada uno, o tuvimos exactamente los mismos motivos por aprendizaje de todas las cosas iguales. Pero no es así. Cada persona está acercando la materia en otra forma. Por ende, no se puede generalizar y decir, haz esto o esta metodología sirve a todo el mundo o se pueden aprender de la misma forma, porque sí hay diferentes conexiones dependiendo de lo que serían los motivos del aprendizaje y las estrategias aplicadas por cada aprendiz. So don't say to yourself, where in the brain is language? Where in the brain is music? Instead you say to yourself, in this kind of language, when you're using music this way, what neural systems are getting recruited? Entonces, en vez de pensar, entonces, ¿en dónde está música en mi cerebro? ¿En dónde está el lenguaje o mate en el cerebro? Debes mejor reformular esa pregunta para entender cuál es el objetivo de aprendizaje a través de este concepto musical para poder elegir mejor la estrategia para ayudar a los aprendices
a mejor conseguir este conocimiento y de entender las experiencias previas de las otras personas para poder reclutar esta información por su nuevo aprendizaje. So you don't say where in the brain, you say why. Why is it there? No preguntas dónde está en el cerebro, pregunta por qué está, por qué motivo está este pedazo de información. So you could think instead of language and music in the brain, you could instead say the left hemisphere area that gets activated for language is actually an area that puts together tiny little pieces into bigger and bigger units. Entonces, en vez de decir dónde está el lenguaje en el cerebro, tienen que necesariamente desagregar todos los subelementos y las partes importantes para preguntar. Estoy enseñando algo que tiene que ver con una estructura gramatical, la sintaxis. O sea, si necesito revisar, o sea, esta parte obviamente está en ese aspecto del cerebro. Pero si estoy enseñando lo que sería entonación o otra cosa, tengo que utilizar otra estrategia porque no es la misma parte del cerebro involucrado uh-huh. en esas subdestrezas del lenguaje, o mate, o música, o cualquier otra materia. So exactly, you're going to use that region for math, for music, for anything that is has that logic to the process. Entonces, por aspectos secuenciales de entender, o sea, dónde está el orden de las palabras correctas en una oración, o qué sería la matemática, lo que sea. Si estamos buscando lo que sería pedazos pequeños en secuencia, obviamente es distinto la estrategia que uno aplicaría porque es otra parte del cerebro que está involucrado en eso que otros elementos de mate o el lenguaje o música o cualquier otra materia. So, the right side will say now, it isn't music, it's contour and patterns, right? So, think about this question. Native sign language speakers, people who are deaf, who cannot use their mouth to speak, who use their hands to speak. Let me tell you something else about this. This part of the brain that is a language area is actually motor cortex. It's cortex that controls how you move your mouth and lips and tongue in complex sequences. Entonces el área típica, o sea, el parte de Broca, Wernicke, que son muy importantes en la producción de lo que es lenguaje, no necesariamente, o sea, no estamos hablando de lenguaje en sí, de producción, tiene que mucho que ver con la corteza de motricidad, que tiene que ver con producción, que puede ser a través del hablado o puede ser a través de señas. Por eso es el mismo lado que está involucrado en señas que son en el hablar. So, this was a huge insight when it was first done scientifically too. Somebody put, Helen Neville, put people in the scanner who are native sign language speakers and asked them to speak. What part of the brain were they using? The part that's here, which we know is about sequencing, but we also know it's for the mouth, or the part that controls the hands? Turns out they're using the part that controls the mouth to control their hand. Entonces, para poder entender eso mejor, fue un wow, o sea, en el mundo científico cuando Ellen Neville hizo algunas escaneas del cerebro con la gente sordo, entonces le pidió que por favor habla, o sea, habla, ya, mientras estaba dando señas, ¿no? Entonces, se esperaba encontrar que como es una función motricidad, esperaba ver lo que era la corteza de motricidad, súper iluminados, y no, encontraron que había reclutado el área del hablar. O sea, de área de Broca y Wernicke eran los mismos iluminados cuando hicieron señas que otra persona hablando. Y okay. Eso fue, o sea, un shock para todo el mundo. Why? You know why? It's because the purpose of this hand movement is language. It's not to accomplish something that's an action with your hand. Entonces, el propósito de señalar era comunicación lenguaje, o sea, lingüística. No era simplemente hacer algo con las manos, o sea, en términos de motricidad. Era de comunicación. Entonces, eso le hizo el cambio okay. y fue una revelación muy importante del cerebro. So what happens, I'm just going to ask to wait with the questions until the end now. What happens if a sign language speaker gets a lesion here, or let's say they get a lesion which controls their hand. They can't move their hand anymore to use a fork and knife to wave, right, to go like this. Their hand can't move. Can they still talk? Yes, they can still talk with that hand.
or the other way around. Sometimes you have lesions where the person gets a lesion here. They can't move their mouth very well. They can move their hand just fine to do anything, except they lose their sign language. Entonces, they can't speak with their hand también anymore. Que fue sorprendente para todo el mundo es que en, si tienen algún derrame cerebral, algún problema de tumor, o sea, un problema en el área de motricidad, entonces esta persona, o la misma persona, van a dejar de poder utilizar la mano para cortar, comer, o sea, lo que sea. Pero al momento de hablar, sí puede. Okay? So what I want you to understand now is how, do you have a new idea about how the brain gets organized the way it does, and why different people might have different talents and different ways of doing things? Because it's a very complex dynamic system by which these networks are organized. First, people come to the world with different abilities to move their hands and to speak, and you know, we have basic talents that we come with, and then on top of that, we have cultural values and experiences and education that teaches us to recruit certain kinds of thinking in certain kinds of ways, and all of these experiences are compounding with our natural biological abilities to make massive amounts of human variation in how we do things. Entonces, parte, o sea, la parte más importante, si no acuerdo nada más en el contexto, es de entender la complejidad de lo que es el aprendizaje y apreciar bastante lo que es. No es lo más sencillo. O sea, tenemos una metodología. ¿Qué metodología debo utilizar? O sea, eso es la pregunta, la última pregunta. Ahorita tenemos que entender, ella quiere que aprecien bastante. Nacemos, o sea, con una biología dispuesta a aprender, pero nuestros contextos sociales, culturales, sí tienen un impacto en la influencia de cómo cogemos ciertos pedazos de información y están organizados. Además de esto, el motivo individuo de una persona también cambia lo que sería su manera de estructurar eso en sus cerebros. Por ende, no se puede decir, haz esto y van a aprender, porque sabemos, por todo el bagaje cultural de uno, por todas las experiencias previas que tienen, van a cambiar lo que sería su manera de conectar las ideas. Y puede ser que tu manera de enseñanza no cuadra exactamente, precisamente. Por eso el mensaje original de Mary Helen es de plantear cuál es el objetivo de esta clase, cuál es el gran reto que apuntamos, y después nuestra labor grande es buscar las maneras que yo puedo responder a las necesidades de esta persona, dado sus motivos, su bagaje cultural, su información, para poder enseñar mejor y elegir lo que serían intervenciones más apropiadas. We have about 2 minutes. Yeah. So just to tie this up, what this means is that when you're thinking about, if you can't read this, it's okay, we're going to translate it, I'll put it later. When you're thinking about the ways in which the kids in your class can be engaging something, you need to be thinking about all the variety of different kinds of basic processing mechanisms that someone could be pulling in order to kind of build a skill for doing something new. This is how we learn. We go back to the things we're good at, to the things we've seen before, we pull them all together, and we try to find a way to make it work for us. And so you see how you can have at once a brain that's organized by capacities and that's also heavily organized by our own drive and motivation to do things. If we don't have the kind of effort put in to literally build the networks and connect these different regions, it's not going to happen for us in a way that's going to transfer later, that's going to be meaningful. So entonces, la lección más grande que puede sacar de los ejemplos del caso de Nico y de Brooke es que entendemos que son los mismos procesos con los mismos estudiantes en sus aulas. Puede ser, o sea, que podemos presumir que hay ciertos universales de cómo aprende el cerebro, pero eso está fuertemente impactado e influido por lo que serían las motivaciones de una persona y los recursos ofrecidos a esa persona. Acuerdo en el caso de Nico, nadie le dijo, no vas a poder.
Nadie le dijo, nadie le puso limitantes en eso, entonces por ende, él pensaba, bueno, tengo que simplemente encontrar mi propia estrategia para llegar a esto, y logró con bastante éxito. Entonces, Mary Helen quiere enfatizar este punto de que son iguales, o sea, Nico y Brooke son casos extremos, pero para nosotros apreciar de lo que es la necesidad de usar los conocimientos previos de cada uno, las motivaciones de cada uno, y entender que ellos tienen que encontrar sus propias estrategias y pensar cómo ellos mismos piensan mejor y entender eso para su futuro y ser aprendices a lo largo de la vida. So I hope I'll tell you what my goal was today again, and I hope that you've engaged it this way. I think you have by your questions. That is to help you, not for me to tell you what to do, but for me to help you think in a new way about why such variability exists in learning, what the process of learning actually looks like from the brain's perspective, and how we can at once have a brain that's organized by distinct capacities and one where the skills that we do in educational contexts are amazingly complex, culturally shaped, experientially shaped, personal to us. Entonces quiere que ustedes recuerden lo que era la cita original de la persona que ella compartió, que dijo, vine para buscar metodologías, actividades y todo eso, y gracias por no dármelos. Gracias por darme las herramientas para poder entender y apreciar la complejidad de lo que es el aprendizaje. Esto sí, el proceso de enseñanza-aprendizaje es bastante más allá que elegir la metodología. Eso sí sería una respuesta barata, y si fuera así, todos pueden aprender. Lo que ella quiere es que sale de aquí con, sin nada más, ese mismo mensaje. Aprendizaje es complejo y hay que celebrar esto, pero el trabajo nuestro como docentes es aprovechar de lo que es las experiencias pasadas de cada individuo, de entender su aspecto cultural, qué es lo que viene, o sea, para, y qué están listos para poder hacer en el futuro, y aprovechar de esto, de utilizar estrategias individuales con los niños para ayudarles a llegar a lo que serían los objetivos de la clase, que obviamente son necesarios, pero que no presumimos que todos van a poder responder de igual manera con la misma intervención. Gracias.